Noches. Escucha, Héctor? Sí. Buenas noches. ¿Se escucha Héctor? Buenas noches. Noches, ¿me escuchan? Buenas noches. ¿Se escucha Héctor? Perfecto. Sí, sí, te escuchamos muy bien, Ismael. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Vamos a dar inicio entonces a nuestra conferencia programada para el día de hoy. Eh, recordarán algunos de ustedes que en el marco de la semana del agrónomo, eh, hace exactamente una semana el maestro en administración Héctor Rosales Cirigo hizo una exposición relativa a este tema, promoción, eh, constitución y desarrollo de agroempresas. A raíz de esa primera exposición surgió la propuesta de poder eh, el día de hoy, acto que estamos iniciando, eh, poder eh, contar nuevamente con la presencia del maestro en la administración Héctor Rosales Cirigo para que pueda, digamos, eh, ampliar eh, el marco de la exposición inicial. Entonces, vamos a pedirle al maestro eh, Héctor Rosales Cirigo que nos pueda eh, dar a conocer, que nos pueda exponer esta, estos elementos que ya inició en la semana anterior relativa a este tema que he mencionado el eh, maestro en administración Héctor Rosales Círico pues es egresado de nuestra alma mater él es ingeniero agrónomo especialista en economía agrícola egresó en 1991 y bueno tiene una maestría en administración por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y una carrera bastante destacada en materia de desarrollo empresarial es coach eh, empresarial, esa es su profesión, y, eh, la que desarrolla desde hace bastantes años. Y entonces, estimado Héctor, pues este, estamos a tus órdenes. Eh, adelante, bienvenidas y bienvenidos todos. Muy bien, pues antes que nada, gracias, gracias, Ingeniero Ismael, por la presentación. Gracias a todos y a todas ustedes por tomarse su tiempo, por disponer de un espacio el día de hoy, en esta tarde-noche, en donde vamos a compartir algunos contenidos que... No va a ser exactamente la misma conferencia que hace ocho días. La idea era una continuación de lo que tuvimos la semana pasada, porque después de una hora y media ya, ya se nos empataba con la, los eventos culturales que teníamos programados para esa actividad del martes, de la Semana del Agrónomo. Y pues decidimos tomar o retomar algunos tópicos de esta charla y darlos en este día, porque pues, había varias inquietudes y había personas que querían pues tener muchos más elementos, ¿no? Voy a retomar algunos de los elementos que vertí la semana pasada para aquellos que no estuvieron, para que no les suene tan ajeno y no sientan que estamos hablando de una segunda parte, una continuación de algo que no vieron y que se sientan incompletos. Eh, tiene su propia estructura, su propio contenido, su propio orden, la charla del día de hoy, y buscamos, pues, concretar un objetivo al final de la sesión, pues... Eh, el ingeniero por parte de la federación, ingeniero Ismael, eh, presidente de la Federación de Asociaciones de Egresados de Chapingo, también eh, tomará la palabra. Y durante el trayecto, durante todo el, el espacio que vamos a tener para platicar en este, de este tema, ustedes tienen el chat abierto, pueden dirigir algún mensaje, pueden comentar, pueden hacer alguna pregunta, y a mí me las hará llegar el equipo técnico, el equipo de soporte que está en estos momentos, para que. Si hay un, un, un tema que se quiere abordar de manera particular, pues o que no quede claro, lo abordamos y lo, lo hacemos en ese momento. Al final también va a haber una parte, una ronda de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una charla y la quiere hacer de viva voz, sin problema, nada más lo mencionan ahí en el chat o alzan la mano y tienen ahí ya saben un indicador para levantar la manita. Entonces, pues, pues ahí se les da la palabra y ya compartiremos y comentaremos, ¿no? Veo caras conocidas que estuvieron la semana pasada, pero también, ve, también veo nombres y caras de personas que no había visto, que no, que, que no estuvieron hace ocho días. Entonces vamos a tener una, un grupo interesante, muy, muy interesante. Veo caras pues, que ya son familiares para mí, que además son parte de la federación. Saludos a Arnulfo, saludos a Celina, que estoy viendo. Eh, estoy viendo también a, a Alejandro González, o sea de los que veo aquí que reconozco, de los demás son nombres que no los no los ubico bien, está aquí también ya está Agroacerca, está Manuel Galicia, bueno vamos a empezar, se están conectando personas, ustedes saben que este evento solo fue por registro, esta vez no se hizo masivo porque era un interés muy particular de eh, algunos y, y así lo abordamos les voy a compartirles pantalla y vamos a empezar con el tema porque realmente tengo muchas cosas que me gustaría compartirles y pues espero que esta charla esta conferencia cubra el propósito que estamos buscando y que a ustedes les dé contenido de valor que les sea de utilidad y así es que comenzamos. Bueno, esta charla se llama "estrategias para la promoción, constitución y desarrollo de agroempresas". Unidas rápidamente ya les dijo un poco Ismael. Soy Héctor Rosales, de formación soy economista agrícola, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo. También tengo una maestría en administración en la Facultad de, de Contaduría y Administración por parte de la UNAM. Tengo un diplomado en España eh, de Medicina Natural Científica en la Universidad Alfonso VIII en Valladolid, España. También tengo un diplomado en desarrollo de pymes eh, por parte de la UAM Azcapotzalco. Tengo un diplomado en alta dirección de empresas de la cadena agroalimentaria, el programa ADEA eh, por parte del IPADE, que es la escuela más reconocida en negocios en alta dirección, en formación de altos directivos en México y en Latinoamérica. Soy certificado como consultor Pimejica, que es una agencia de cooperación económica del Japón. Estoy certificado como coach de fortalezas por la organización Gallup, que es una organización mundial que está radicada en Estados Unidos, en Nebraska en concreto. Y también estoy con certificado como coach cognitivo por el Centro de Coaching Cognitivo en Colorado. Eh, soy también coach certificado de Tribu Digital. Es una, una marca que está a nivel mundial. Dirigida a todo el mundo hispano para ayudar a emprendedores digitales a hacer infoproductos. Bien, ¿a qué me dedico? Ya les dijeron un poco. Soy coach personal y de negocios. Soy especialista en formar emprendedores digitales. Consultor especialista en pymes y startups. Soy conferencista. Eh, soy emprendedor y emprendedor digital. Eh, soy director estratégico en una agencia de marketing digital que se llama Groo Hacking México y soy fundador de Business Leader, que es una metodología propia para desarrollo de emprendedores y empresarios. ¿Cuál es el objetivo de esta tarde, de esta charla? Que al finalizar visualices y definas una estrategia a seguir, es decir, que tomes una decisión. Te voy a dar elementos a lo largo de la charla que espero yo que a ti te sirvan para que puedas visualizar un proyecto de vida, un proyecto de desarrollo personal y profesional. Y al final orientes una toma de decisiones mucho más estratégica. Porque para mí estrategia es precisamente el acto que realiza una estratega de tomar decisiones. Ya comentaba yo en la charla anterior que pueden ser buenas o malas decisiones, pueden ser buenas o malas estrategias, pueden ser eh, de alto o de bajo impacto, efectivas o no, pero al fin de cuentas una estrategia es una toma de decisión. Una estrategia definitivamente no es únicamente un plan, no es nada más un método para eh, visualizar cómo lograr un objetivo, es la toma de la acción lo que realmente determina el valor de una estrategia. Comentaba la semana pasada que en una encuesta que hicimos en el 2017 en la Asociación de Egresados de Chapingo en el estado de Oaxaca, de la cual formo parte, se hizo una encuesta a los colegas que radican en el estado y se les preguntó sobre su interés en qué temáticas les gustaría que se les dieran temas de capacitación o se organizaran cursos o entrenamientos. Y el tema que más destacó a los encuestados fue precisamente desarrollo empresarial, después era diseño de proyectos, financiamiento, desarrollo humano, que tenía que ver con liderazgo, hablar en público, eh, autoestima, eh, inteligencia emocional, etcétera. Había también un tema de comercialización y exportación de productos agropecuarios, agricultura protegida, gestión de recursos, etcétera. Si se dan cuenta, los primeros seis, siete temas, todos son temas que tienen que ver con eh, aspectos de desarrollo de negocio de, o formación humana y formación empresarial. Y no eran temas técnicos. La mayoría de temas técnicos tenían menos interés. Al menos eso fue lo que nos reportó la encuesta. Sin embargo... Cuando organizábamos cursos de desarrollo empresarial, que a mí en lo personal era el que me tocaba impartir como secretario de desarrollo empresarial precisamente de la hecho, de la Asociación de Chapinguers en Oaxaca, pues resulta que había poca audiencia y era porque no estaban acostumbrados a recibir temáticas de estas. Y en cambio, cuando organizábamos cursos de podas o de frutales o de productos orgánicos o de cultivos o de cualquier temática técnica, combate de plagas, por ejemplo, se llenaban los salones, se llenaban los auditorios, ¿por qué? Porque al fin de cuentas lo que predominaba era precisamente un interés en temas técnicos. Y esto habla de uno de los grandes, eh, de las grandes limitaciones y de las grandes condicionantes que tenemos como gremio, como profesionales del sector, que la mayoría tenemos un perfil o tienen un perfil muy técnico. De hecho, en estadísticas mundiales se sabe y esto lo dice un autor que le consideran el gurú de las MIPIMES en el mundo, que se llama Michael E. Gerber. Él en un libro que se llama El mito del emprendedor, habla precisamente de que es un mito de que los emprendedores sean tales. Realmente dice, la mayoría de las personas que emprenden un negocio o una empresa no lo hacen porque sean muy emprendedores, sino lo hacen porque realmente eran buenos técnicos, eran buenos para hacer algo eran buenos como mecánicos, buenos como doctores, buenos como abogados, como contadores o como carpinteros o plomeros o pintores y ponían un taller o ponían este un, un local para ejercitar su actividad, su oficio o prof su profesión y por eso es que hacían un negocio, pero no porque supieran de administración y mucho menos de emprendimiento. Y obviamente un negocio que se establece con bases técnicas tiene grandes limitaciones porque está sujeto a la pericia, a las capacidades, a los conocimientos y a las habilidades, precisamente del técnico o del dueño, del, del iniciador o fundador. Una vez que él se agota, se cansa, o que llega a su límite natural de horas eh, activas al día, o de descanso también, pues obviamente termina por tronar y su negocio no puede crecer, no puede replicarse, no puede escalarse, porque depende totalmente de sus capacidades y competencias técnicas. Entonces, ¿qué dice este autor? ¿Qué dice Michael Gerber? Si quieres tú desarrollar una empresa, tienes que entender que al principio está bien que inicies como técnico, pero debes ir poco a poco avanzando a niveles de desarrollo administrativo y sobre todo tú tomar el timón del barco y ser realmente el emprendedor, es decir, el innovador, el que esté constantemente innovando en su negocio para que eso le permita crecer y desarrollarse constantemente. Si te quedas en un perfil técnico, te vas a agotar y vas a terminar fracasando o te vas a quedar como la mayoría de las empresas en el país y en el en mundo, enanas, como microempresas. Bien, para eso también les mencionaba yo, bueno, ¿cuál es la estratificación que se hace en México de las empresas? En, en cada país varía, pero es más o menos la misma clasificación, nada más depende de la escala y el, eh, un poco el tamaño pero realmente es prácticamente la misma clasificación. ¿Cómo se clasifican a las empresas en México? Pues la, se clasifican en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. El 99.9% de las empresas en este país son microempresas. ¿Qué quiere decir? Que no tienen más que 10 empleados como máximo y no rebasan los 4 millones de pesos de ventas anualizadas. Eso es lo que es la realidad de nuestro país. El 99.9% de las empresas en este país son microempresas. No llegamos a tener más de 10 empleados. Eso habla de una gran limitación en términos de liderazgo, porque no tenemos desarrolladas competencias, habilidades, gerenciales y directivas de liderazgo que nos permitan manejar un equipo más allá de 10 y que nos permitan también innovar como para poder armar procesos, modelos de negocio que generen volúmenes de negocio superiores a 4 millones de pesos. Ahora, este 4 millones de pesos de ventas anualizadas. Son, es el máximo, es el tope. Sin embargo, el promedio a nivel nacional no llega arriba del millón y medio. O sea, son empresas que realmente tienen un nivel de productividad muy bajo, a pesar de que generan más del 50% de los empleos en el país. Ahora, esa es la clasificación en empresas en general. ¿Por qué la menciono? Porque más adelante lo vamos a usar como referencia. Ahora, en el caso concreto de el, del sector agropecuario forestal o lo que se entiende por el mundo agro, que abarca la acuacultura, piscicultura, forest todo lo, el mundo forestal y ganadería y demás, aparte de lo agrícola, pero para, para llamarlo de una forma genérica, el mundo del agro o el sector agro, eh, ahí se clasifica de una manera diferente y se les clasifica por tipo de productores que yo siempre he estado en desacuerdo con esta forma de clasificar. Es una clasificación que hizo la FAO junto con Zagarpa en el 2011. Clasificó a, a los productores o a las unidades económicas rurales, así le llaman, en función del tamaño de la producción y de los excedentes o no que pudieran generar esas producciones para mandar esos excedentes al mercado. Y pues aquí... Aquí lo exponemos de esta manera. De hecho, la semana pasada yo les sugiero que vean una charla que está en el Facebook, en la página de Facebook de la Federación, que es la plática que dio precisamente el doctor Manuel Villaíza, donde él nos preguntaba, bueno, ¿quién produce qué en el campo mexicano? Y él hablaba de que existen dos realidades con marcadas diferencias, la realidad de los grandes productores y la de los pequeños productores. Y vamos a hablar de esto más a detalle. ¿Qué son los grandes productores? Pues son... Productores que tienen capacidad de exportación, normalmente se dedican a la exportación de frutas y hortalizas, y que tienen altos rendimientos productivos porque usan paquetes tecnológicos completos, basados sobre todo en agroquímicos, fertilizantes, semillas mejoradas, sistemas de riego, eh, tienen, bueno, de hecho, de entrada, tienen acceso, muchos de ellos, la mayoría, al, al agua, cosa que muchos pequeños productores no, etcétera, ¿no? Bueno, tienen acceso también al crédito, al financiamiento, en fin, tienen muchas, muchas ventajas, ¿no? Eh, ¿Cuál es la dimensión social? Es decir, la cantidad de grandes productores que hay en el país, eh, pues a nivel de lo que le llaman el estrato 5, que le llaman eh, unidades económicas rurales, que le llaman empresarial pujante, representan el 8.4% de los productores en el campo mexicano. Los que están en el estrato 6, que es el más alto, representan el 0.3% tan solo, 0.3% de las unidades económicas rurales que les llaman empresarial dinámico. ¿sí? Entonces... Estos, pues les digo, son uso intensivo de tecnología y también tienen un mayor impacto ambiental. Son los que más contaminan, ¿no? Ahora, a nivel de los pequeños productores, ¿estos a qué se dedican? Pues son importación, bueno, nos dedicamos a la importación de granos básicos, tenemos bajos rendimientos productivos. Eh, aquí son los estrato 1, 2, 3 y 4 en el estrato 1, que le llaman de subsistencia sin vinculación al mercado que es el 22.4% de, de los productores o de los campesinos que existen en el país, son productores de nivel subsistencia, o sea, apenas si generan una producción para su propia alimentación y a veces ni para eso les alcanza, ¿no? Son de subsistencia. Luego está el estrato E2, que es eh, subsistencia con vinculación al mercado, que es el estrato más grande en términos de impacto social, porque es la mayor cantidad de hectáreas y también la mayor cantidad de, de productores que están metidos en este estrato, y que es el 50.6% de los productores, de ahí la importancia. Luego está el estrato 3, que le llaman en transición, que representan el 8.3%, y hay unos que les llaman con rentabilidad frágil, o sea, ya tienen excedentes, no nada más comercializan en el mercado abierto, sino que ya generan una utilidad, ya son rentables. Pero es muy, muy frágil esa rentabilidad y están sujetos a muchos vaivenes. Apenas hay un cambio en el precio o hay una sobreoferta y se les cae el precio y luego andan regalando, malbaratando el producto o nos inundan eh, extranjeros con algún, uno de los productos y también eh, ponen a, a temblar a estos, a estos productores, ¿no? Son los del estrato 4. Y estos tienen un 9.9% de participación de todas las unidades económicas rurales que hay en el país. Bueno, esto como dato es la población objetivo, estos tres estratos, el 2, el 3 y el 4, es decir, todos los que están vinculados al mercado, que sin llegar a ser grandes, que son todavía pequeños, se les considera, representan 3.7 millones de unidades económicas rurales. Y esta es la población objetivo de la Financiera Nacional de Desarrollo. ¿Eso por qué lo, lo hago relevante? ¿Por qué lo resalto? Porque precisamente la mayoría de los agrónomos, sobre todo los que estamos en, eh, egresados de universidades públicas, de manera histórica hemos estado vinculados a el estrato E1, es decir, aquellos que están en subsistencia sin vinculación al mercado. Programas, por ejemplo, como el PESA, que estuvo hasta el sexenio anterior, que duró más de dos sexenios o al menos dos sexenios, eran programas dirigidos precisamente a este tipo de comunidades que incluso tenían como requisito para formar un ADR y tener un, una, un programa de intervención en alguna comunidad o en alguna región, era que fueran comunidades de alta marginación de acuerdo a lo que era el Consejo Nacional de Población. Población indígena de alto nivel de marginación y que se les llevaba en un proceso de varios años a, hasta que fueran generadores de ingresos a través de esquemas productivos, ¿no? Pero entonces ahí hemos estado metidos muchos, muchos agrónomos, tanto en el sector oficial, en las dependencias de gobierno, impulsando desde las dependencias de este tipo de programas, administrándolos, gestionándolos, y desde el otro lado, en todos los programas de extensionismo que se generaban, muchos de ellos estaban dirigidos a este tipo de público, o cuando mucho, a los productores del estrato 2. Esto qué, quiere decir que normalmente eran productores que no tenían acceso a crédito. Porque su nivel de escalamiento, su nivel de, de. o su tamaño, pues, no les permitía ser sujetos de crédito. Entonces, pues eso los ponía en grandes, grandes desventajas. ¿no? Ahora, pues esto, ¿por qué es relevante? Porque si vamos a hablar de empresarialidad, tenemos que hablar de precisamente cómo se vincula y cómo te puedes vincular tú a este tipo de sectores, a este tipo de estratos, a dónde te puedes o debes dirigirte para realmente pues, hacer una práctica profesional pues, que sea rentable y de la cual puedas vivir dignamente. ¿no? Ahora, tocábamos la, el tema la vez pasada de, bueno, esta charla tampoco es para todo mundo, no a todo mundo le interesa el emprender o el a, hablar de negocios porque no todo mundo tiene ese tipo de pensamiento, ese tipo de iniciativa, ese tipo de, de formación. De, de entrada, la mayoría de los agrónomos que salen, que egresan de las universidades públicas, eh, como es Chapingo, como el Anarro, como era antes los hermanos Escobar, y como todos son los ITAS o CEBETAS y demás tecnológicos y demás facultades de agronomía de las escuelas públicas en el país, la mayoría se les formó, se nos formó con la idea de que, nosotros se nos iba a preparar o se nos estaba preparando para tener conocimientos, habilidades que nos permitieran buscar trabajo, así decía, me acuerdo todavía el volante, el tríptico con el que yo me inscribí a Economía Agrícola en Chapingo en, en el 86, decía, el egresado de Economía Agrícola podrá buscar trabajo en alguna dependencia de gobierno, ya sea del sector financiero o en lo que era la Secretaría de Cultura o en este la, todas las dependencias que había, ¿no? Y así se nos formaba, así se nos educaba, entonces Teníamos esa inercia. No se hablaba para nada y era algo totalmente casi como una herejía pensar en que alguien iba a hacer una empresa, iba a hacer un agronegocio. Todavía el concepto de empresa te lo aceptan más, pero pensar en la palabra negocio era casi como herético en esos tiempos. Sin embargo, pues los tiempos han cambiado, la economía ha cambiado, la realidad ha cambiado y es en donde el emprender, como les decía también la semana pasada, no es un lujo que debamos o que podamos darnos. Es más que un lujo, es una necesidad. Para muchos es incluso una situación totalmente urgente. En los países desarrollados, no emprenden porque necesiten emprender, emprenden como un lujo. Japón, por ejemplo, en estudios internacionales de emprendimiento se sabe que tiene un nivel de emprendedurismo menor que México. Emprenden mucho menos que aquí. ¿Y nosotros sé por qué emprendemos tanto? Pues porque no hay trabajo, porque no hay empleos. En una economía que no hay empleos, que no está generando los suficientes empleos ni en las dependencias de gobiernos, o sea, el sector público no está generando empleos. Al contrario, está recortando empleos y la iniciativa privada, dado que estamos en crisis, está recortando también empleos y en esta pandemia se están recortando empleos. ¿Qué le queda a la gente? Obviamente emprender sin saber, sin conocimiento, sin elementos. Entonces, se hace un emprendedor por necesidad. Y de ahí viene una realidad también que es mundial y que en países como México y como todos los países de Latinoamérica, es más grave que de los que emprenden, de, las, de los negocios que se inician cada año, la mayoría de ellos no duran más de dos años. La mayoría de ellos no duran más de dos años. Y de los pocos que sobreviven, no llegan a los cinco años. Así. Esa es la realidad. Y de los pocos que sobreviven, la gran mayoría se quedan enanos, es decir, se quedan a nivel de microempresas. Y si estamos hablando a nivel de profesionistas independientes o autónomos, como le llaman en España, o freelancers, como le llaman en Estados Unidos, o nosotros como nosotros, este, como profesionistas libres que ofrecemos nuestros servicios de capacitación, de consultoría, de asesoría o asistencia técnica en el mercado abierto, si, si se encuentra este tipo de clientes, obviamente que pues no somos eh, empresarios, somos autoempleados o estamos en el rubro de microempresarios. Entonces... Para ser emprendedor, obviamente necesitas una mentalidad y necesitas un mindset diferente porque no te alcanza con un mindset de empleado o un mindset de autoempleado o un mindset o mentalidad de empleado de gobierno. Necesitas tener un software específico de emprendedor para que puedas tener éxito como emprendedor. Hoy voy a dar precisamente los elementos más esenciales más básicos desde una perspectiva estrictamente personal. No voy a hablar desde la perspectiva macroeconómica, que sería muy importante que ustedes complementaran esta charla con la charla que dio, les digo, el, insisto, el doctor Manuel Villeyza, porque él dio un panorama bastante macro a nivel de la economía nacional y a nivel de, la de lo que es el sector agropecuario y habla de las variables, de los indicadores a nivel de importaciones, exportaciones, habla de la realidad que está viviendo el sector. Él habló de lo macro, yo voy a hablar de lo micro, de lo que tú puedes hacer o no hacer a nivel personal. Por eso lo que a mí me interesa es darte elementos para que al final de la sesión, al final de esta plática, tú puedas tener un panorama más claro y puedas decir qué voy a hacer en este año que sigue la pandemia, qué voy a hacer en los próximos cuatro años que restan del sexenio, qué voy a hacer en los próximos diez años que le llaman la década perdida para México y para Latinoamérica. Yo como profesionista... Yo como profesional, ¿qué voy a hacer en este tiempo? Y son decisiones que van a estar en tu control. Más allá de eso, hay dudas, está la incertidumbre y obviamente pues no podemos controlar el mundo, ¿no? Entonces, asumir una nueva realidad y aquí pues yo les invito a cada quien reflexione, no sé con quién estoy hablando en, en, eh, en, de todos, no sé si tú es, estás escuchando esto desde una perspectiva de empleado. No sé si lo estás escuchando desde una perspectiva de autoempleado, no sé si lo estás escuchando como un desempleado que te quedaste sin trabajo porque trabajabas una dependencia y de repente trabajabas tal vez en un cader o alguna dependencia del sector y de, de estas que ya cerraron o que desarticularon desde el año pasado, antepasado, o trabajabas como extensionista en alguno de los tantos programas que había en la Zagarpe que ahora ya no hay ninguno. Desde qué perspectiva estás viendo esta charla? Porque esa perspectiva, ese mindset particular que tienes, te da una visión muy determinada para que tomes decisiones. Yo te voy a dar elementos para que lo veas desde una perspectiva totalmente emprendedora. Entonces, asume tu realidad, asume tu nueva identidad, asume una identidad como posible emprendedor y la invitación es directa, abierta y frontal de mi parte a que si quieres emprender necesitas empezar el camino de transformarte en un emprendedor en el sector agrícola o agropecuario. Yo uso esta fórmula cuando hablo de coaching eh, empresarial. Mucha gente me dice, bueno, ¿y qué hace un coach? Bueno, ¿qué hace un coach con respecto o con diferencia a un consultor, por ejemplo? Un consultor se mete mucho al tema del negocio, a lo que yo le llamo el caballo, al, al tema de los procesos, al tema de la competitividad, de la productividad, de la calidad el cómo hacer. El coach va más a la parte del ser, es decir, nos interesa más el jinete. ¿De qué me sirve a mí tener un Ferrari, un carro de lujo, un carro con toda la potencia del mundo? Vamos a pensar que, que fuéramos los afortunados dueños de un Ferrari, una máquina de ese nivel de, de calidad y de potencia. Pero, ¿qué pasaría con ese Ferrari si el chofer o el piloto o el conductor fuera un bebé? Obviamente, pues nadie se va a subir a un carro que va a manejar un bebé. En el caso de las empresas, muchas veces los modelos de negocio, los proyectos de negocio, los proyectos empresariales son buenos proyectos. Sin embargo, el jinete que lo va a montar no está preparado porque lo aborda desde una perspectiva que no es una perspectiva empresarial, porque no tiene el mindset empresarial. Entonces, tenemos que entender que vamos a formarnos como un emprendedor y vamos a empezar un camino para ser empresarios. Entonces, en la fórmula que nosotros usamos en el coaching empresarial es, primero, ¿cuál es el proyecto? Yo te invito a que tú vayas pensando y si nos da tiempo, compartimos al final, ¿cuál es tu proyecto de agronegocio? Si te interesó este tema, posiblemente es porque tengas en mente un proyecto o ya estés inmerso en algún proyecto o estés asesorando algunos proyectos, pero ¿cuál es tu proyecto? ¿Tienes algún modelo de negocio? ¿Tienes algún proyecto de negocio? agrícola, pecuario, ganadero, de acuacultura, eh, acu piscicultura, forestal. ¿Qué es? O ¿Es un producto de consumo, es un servicio? ¿Hay algún proyecto? ¿Te interesa meterte al sector que sigue creciendo de la economía y que es el único sector que no ha parado a pesar de todas las condiciones económicas y que no puede parar precisamente porque estamos en un sector esencial? Bueno, Tú tienes un proyecto en este mercado. Si sí sabes que hay mucha gente que no tiene ni idea del campo, que en su vida han estudiado ni saben nada de agronomía, ni de fórmulas de fertilización, ni, ni de engorda de animales, de nada, pero que hay mucha gente de todo tipo de carreras que están invirtiendo y están abriendo negocios en el sector agropecuario. Y me ha tocado asesorar empresarios que nada tienen que ver, que no saben nada de frutas, de verduras, de hortalizas y sin embargo ponen invernaderos. Me tocó asesorar a siete contadores que los jubilaron en una, un cambio de sexenio y con su jubilación, los siete compañeros de, que trabajaban en la Secretaría de Hacienda, nos dijeron, ¿y qué hacemos con esta liquidación? Antes de que no la acabemos, pues, pusieron un proyecto de berries y están exportando berries, frambuesas y zarzamoras. No tenían ni idea de cómo combatir plagas ni cómo hacer el manejo del cultivo, pero pues, aprendieron echando a perder, ¿no? Ahí están. Entonces, ¿cuál es tu proyecto? Después, ¿cuál es el ser con el que estamos hablando? ¿Es un ser emprendedor o es un ser empleado? ¿Es un ser autoempleado? ¿Es un ser funcionario público? ¿Es un ser académico? O sea, ¿cómo piensas tú tu realidad? ¿Cuál es la inercia de trabajo que te tiene dominado y que es el modelo económico eh, personal que genera tu principal toma de decisiones? Y eso te lleva a que hagas un ser particular. O sea, ¿cómo te mueves tú en el mundo, sobre todo para generar ingresos? ¿Cuál es la inercia que tienes tú para generar ingresos? ¿Cómo los generas? Yo te voy a compartir hoy la fórmula para generar ingresos a través de un negocio. No es a través de un empleo, no es a través de un, este, de, de dar clases o a través de tener un puesto o un cargo, ¿no? Es a través de un negocio. Y esto va a determinar, pues, el tipo de logros. Ahora, si tú ya has tenido fracasos o errores, en el mundo empresarial, felicidades porque quiere decir que has aprendido o pues ya tuviste elementos para aprender y a veces los fracasos, se los digo por experiencia, las primeras, la primera empresa que yo tuve, que la fundé un poquito antes de egresar de la carrera, que formé mi primer despacho, pues yo lo hice con mucho corazón, con muchas ganas y con todo el romanticismo del mundo, pero sin idea de cómo hacer un negocio. Y no me duró ni dos años. O sea, pues soy parte de la estadística de cómo no hacer un negocio, ¿no? Entonces, vamos a ubicar aquí dos caminos, un doble proceso de cambio y de transformación. Por un lado, en el eje de las 10 yes, está el camino de la transformación personal, en donde tú vas a empezar, pues, como un jinete de pony, un jinete de un caballo enano, una empresa chiquitita, una empresa pequeñita, porque todavía no puedes montar un gran caballo. Es peligroso incluso que te subas a un caballo si no sabes montar, te puede tumbar, te puede matar. Pero, pues, tú vas a transformarte de un jinete de pony pues a un yoki que monte un pura sangre y que lo pueda llevar a todo galope, a toda velocidad en un circuito, en un hipódromo, ¿no? Entonces, esa es la transformación personal que hay que entender, hay que seguirla y que este, estemos conscientes que es un proceso de educación, formación y transformación continua. Esta, esta parte es la más difícil porque la mayoría de los empresarios lo hacen de manera empírica, son reacios a capacitarse y reacios a, seguir transformándose. Por otro lado está la parte externa, la parte del hacer, la parte de la empresa, cómo muevo yo, cómo desarrollo y cómo crezco al caballo, cómo lo transformo a ese pony en un caballo pura sangre y cómo transformo ese caballo en un caballo verdaderamente para ser una empresa ya de gran escala. Bien. Vamos a dar una definición, ¿qué significa emprender? Emprender es una acción voluntaria de entrada no se puede ser emprendedor por decreto. Cuando estuvo, cuando entró Fox como presidente, pues empezó a darle mucho impulso al emprendedurismo, hablaba mucho de los microchangarros y bueno, y casi por decreto quería armar emprendedores. Después se le siguió la tendencia en el sexenio de Calderón y se hizo al Inadem en el sexenio de Peña Nieto y bueno, ya saben la historia, finalmente en este sexenio ya se canceló el Inadem, que era el Instituto Nacional del Emprendedor donde hubo todo tipo de programas para apoyar emprendedores, pero también todo tipo de abusos, finalmente se cerró. Pero lo que voy con esta reseña es que se quería ser emprendedores por decreto. Los emprendedores no se hacen por decreto. El emprender es una acción voluntaria, tiene que nacer de tu propia voluntad, no es por decreto. Yo no puedo obligar a mi hijo a que sea emprendedor si no quiere o si no tiene los elementos para hacerlo. Es algo que surge de una voluntad propia. Ahora, es la acción voluntaria de llevar a cabo una empresa o negocio. Y hay que diferenciar, voy a darles más a rato elementos, entre lo que es una empresa y lo que es un negocio. No todos los negocios son empresas y no todas las empresas son negocio. Hay muchas empresas de interés social, pero que son empresas y que no tienen como finalidad hacer negocio. Y hay muchos negocios que tú puedes hacer que no necesariamente implique una empresa. Si ahorita, por ejemplo, yo compro un terreno o un carro, compro un carro en 200 mil pesos y se lo vendo a Luis Fernando en 220 mil pesos pues ya hice un negocio gané 20 mil pesos en esa transacción y no necesité hacer una empresa para hacer ese negocio y así hay muchos negocios son transacciones simples y llanas en el Mercado Libre tú yo te vendo tú me compras y se acabó eso es un negocio pero no necesariamente implica una empresa entendiendo como empresa una organización o un equipo humano ahora esta empresa o negocio surgen de un sueño o una visión inspiradora. Esto es bien importante. ¿Por qué un sueño o una visión inspiradora? Porque si tú te pusieras realmente a racionalizar todos los elementos que se necesitan para hacer un negocio y sostenerte en el tiempo en el mismo, vas a darte cuenta que tal vez ni siquiera lo arrancarías, porque dices, el riesgo de fracaso es muy alto, la posibilidad de que me raspe aquí va a ser alta, la probabilidad de que me caiga es enorme y por lo tanto necesitas algo más allá de la razón, que va a ser precisamente ese sueño, esa visión que te inspire para poder precisamente vencer a tu racionalidad y que rebases tu TIR, que rebases la banca, que rebases la trema y los análisis de sensibilidad, los análisis numéricos que te dicen este tal vez no sea un buen negocio, porque fríamente desde la desde el Excel cualquier negocio te hace millonario, pero también desde el Excel cualquier negocio puede quebrar. Porque le falta precisamente el elemento emprendedor que eso solo se lo aporta el ser humano y eso es a través de un sueño, a través de una visión altamente inspiradora, es decir, altamente emocional, con una actitud entusiasta y optimista. Yo no me imagino un emprendedor pesimista. Voy a emprender, pero creo que me va a ir mal. Voy a emprender un negocio, voy a invertirle, pero creo que nos va a ir mal con esta economía y con esta pandemia y con este gobierno. Pues mejor no emprendas, mejor no te arriesgues. Un emprendedor de entrada tiene una actitud entusiasta y optimista. Y finalmente tiene un gran deseo de logro y un gran deseo de triunfo. ¿Cuál es la diferencia entre deseo de logro y deseo de triunfo? En México, a los mexicanos nos sobra deseo de logro, nos falta deseo de triunfo. ¿Cuál es el logro? ¿Cuál es el logro? Y ustedes aquí como pregunta, noten ahí en sus notas si están apuntando algo un logro que hayan ustedes tenido en su vida. ¿Qué logros han tenido en su vida? Anoten cualquier logro que ustedes consideren ¿Qué han logrado? No sé, tal vez conquistar a la chica de sus sueños, tal vez eh, tener una casa, tal vez terminar una carrera, tal vez poner un negocio, tal vez lograr un empleo que querían, tal vez viajar a algún lugar del mundo, o, no sé, algo han de haber logrado en su vida. Todos esos son logros. Pongan ahora, por favor, un ejemplo de un triunfo. ¿En qué han triunfado ustedes? ¿En qué se sienten triunfadores? Pongan un ejemplo de triunfo. Normalmente cuando, cuando yo hago esta pregunta en los cursos o seminarios que imparto sobre formación empresarial, la mayoría me pone como triunfos también eh, elementos que no son tales. Me pone los mismos que pusieron como logros. De hecho, les voy a comentar, todos los triunfos son logros, pero no todos los logros son triunfos. ¿Qué es un triunfo? Es un logro que necesitas poner como referencia a otros. Triunfas cuando compites contra otros. Si yo termino una carrera, eso es un logro personal. Eso es un logro que a mí me interesa y a mí me llena y a mí me satisface. Pero si yo fui el primero de mi clase, o sea, no nada más me gradué, sino, sino que fui el mejor de mi clase, eso es un triunfo. Es decir, competí contra otros. A los mexicanos nos sobra deseo de logro, nos falta deseo de triunfo nos falta deseo de competir. Y en el mercado, en el mundo de los negocios, difícilmente vas a sobrevivir si no tienes un deseo de triunfo elevado. Porque si tú no quieres competir, otros sí te van a competir a ti. Entonces, uno de los elementos claves de la formación de cualquier emprendedor es precisamente ayudarle a desarrollar su nivel de ambición y su nivel de competitividad. No podemos ir como antes se iba a, la, a los, bueno, como se sigue yendo a los mundiales de fútbol con la esperanza no de ganar el Mundial, sino de al menos pasar el quinto partido, ¿no? Pues con esa mentalidad, obviamente, pues nunca vamos a ganar, ¿no? Mientras que hay otros países que se preparan, se entrenan y planean su estrategia para ganar el Mundial. Van a eso, no se conforman con menos. Entonces, hay una gran diferencia y si eso lo llevas a negocios y lo llevas al mercado abierto, pues obviamente te van a destrozar y te van a despedazar, ¿no? Ahora... Esto implica un proceso de construcción de capacidades de un líder empresarial. Como les decía hace un rato, hay que aceptar que no lo sabemos todo. Empezamos con capacidades de nivel 1, como nivel eh, bebé. Desarrollamos capacidades de niño, o sea, un niño emprendedor. De repente desarrollaremos competencias como adolescente. Esta es la etapa más delicada y más peligrosa de los emprendedores y los empresarios, porque aquí es en la etapa en donde se vuelven locos, es aquí donde ya tienen dinero y en donde empiezan a tomar decisiones para comprarse todo tipo de juguetes y muchos caen en excesos, y es donde das cuenta la falta de integridad y de madurez y de elementos sólidos, consistentes, que le permitan eh, llevar a su empresa a otro nivel de escalamiento, de crecimiento, porque ellos personalmente ahí se vuelven locos. Es donde encuentras a los empresarios que se envician. Sea, incluso, bueno, he tenido empresarios que vuelven adictos a, o son adictos a mil cosas, otro tipo de sustancias, o que tienen casa chica, casa grande, o sea, la viven gastando las pocas o grandes ganancias, utilidades que generen, ¿no? Y ahí es donde se quedan muchos negocios y muchos empresarios, ya no crecen, eh, precisamente por eso, por esta falta de equilibrio del, del dueño. Y tenemos a dueños con capacidades de nivel 4, ya el empresario adulto, y ahora, eso no tiene que ver con la edad, ¿eh? Yo conozco jóvenes que tienen competencias empresariales muy desarrolladas y conozco personas también ya muy mayores que apenas van a empezar a hacer negocios y que, bueno, van a empezar como bebés. O sea, la, la edad nada tiene que ver con la experiencia empresarial. Ahora, en las etapas de una empresa del caballo como tal, hay que entender que vamos a tener, pues, lo que le llamamos un, una startup, una empresa naciente o emergente, que le llaman también, una empresa que está en un nivel 2, que es una growth up una empresa en crecimiento. Una empresa que puede estar en un nivel de scale-up, o sea, ya está en una fase de escalamiento. La mayoría de las empresas no llegan siquiera a esta fase de escalamiento. La mayoría se quedan entre startup y grow. No, no pasan de ahí, que son las micro y pequeñitas. De ahí no pasan, ya vimos la estadística. Y las que están en nivel 4 son muy poquitas, que son las que se, pre, se proponen dominar su industria. A nivel de Estados Unidos, ¿cuál es la referencia? En Estados Unidos hay 28 millones de negocios, de los cuales. El 96% venden menos de un millón de dólares anuales. El 96% de las empresas venden menos de un millón de dólares anuales. El 4% vende arriba de un millón de, de dólares anuales. El 0.4% vende arriba de 10 millones de dólares. Y solo el 0.6% vende más de 50 millones de dólares. Si te das cuenta, la cantidad de empresas que llegan a la cima son muy, muy poquitas. Obviamente. La economía de ellos es 10 veces más grande que la nuestra, pues son mucho más empresas que las de nosotros. Veamos en el caso de México. En, en México, aquí está mal, dice USA, pero es México, tenemos 5.2 millones de negocios. El 96% vende menos de 500 mil dólares al año, 4% un poco más de 500 mil dólares, 0.4% arriba de 5 millones de dólares y solo el 0.6% vende arriba de 20 millones de dólares anuales. Ahí están las grandes empresas. Las pocas que están en la bolsa de valores, otras que no están, pero que también son grandes. Las que ya conocemos, que están en el país, las mexicanas, estoy hablando de América Móvil, Telcel, este, todas esas, eh, bueno, Palacio de Hierro, Liverpool, todas grandes, ¿no? Cinépolis, Cinemex, etcétera. Que, por cierto, ayer abrieron los cines otra vez. Ahora, en términos de finanzas personales, ¿qué es un negocio? ¿O para qué armas un negocio, una empresa? ¿Para qué la armas en términos de finanzas? Un negocio no es más que una herramienta de generación de ingresos que se va a volver un activo y va a ser un activo en la medida en que te genere ingresos. Es decir, todos aquellos vehículos financieros que tengas tú, sean negocios propios o inversiones con negocios de terceros, setes, fondos, eh, eh, inversiones en monedas, en metales, en bitcoins o en criptomonedas o en el vehículo financiero que elijas va a ser un activo en la medida que te genere un rendimiento, que te genere una utilidad y por lo tanto genere ingreso. Es decir, meta dinero a tu bolsa. ¿Qué se entiende por pasivo? Todo aquel vehículo que te saque dinero de tu bolsillo. Por eso es que una casa, cuando todo el mundo como cultura popular tenemos que nuestra máxima ambición para la que nos forman es lograr nuestra propia casa y nos dicen, es que mi casa es mi activo, no. Si tú la sacaste incluso con un crédito hipotecario de alguna dependencia de gobierno o un crédito bancario, la casa no es tuya hasta que la termines de pagar. Y si tu crédito es a 15, 20 o 30 años, pues la casa mientras no la pagues completamente no es tuya. Aparece como un pasivo porque te saca dinero cada mes. E incluso si no la rentas, es un pasivo. El predial, el agua, todo, la luz, el mantenimiento, la casa realmente no es un activo. Sí, es un bien que lo puedes disponer en un momento dado. Si ya es tuyo, lo puedes disponer, lo puedes vender, pero no es un activo que te genere ingresos. Entonces, definición de un negocio es un vehículo financiero que te va a generar ingresos. Si no te genera ingresos y al contrario te está generando únicamente gastos, entonces tienes un pasivo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando con muchos negocios a partir de la pandemia? Que se cerraron. Imagínate, les quita las fuentes de ingreso pero muchas, fue, muchas este, salidas no se quitaron, ¿no? Sigues, bueno, todos lo, 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 los restaurantes, los hoteles, todos los negocios eh, que cerraron, pues implican todavía mantener incluso una nómina, mantener gastos y no está generando ningún ingreso. Entonces se pasa, pasaron de ser vehículos de, de, de financieros que, que son activos, se volvieron pasivos, ¿no? Bien, tres elementos clave que debes considerar tú en el desarrollo de una... Un negocio, sea negocio normal o sea un agronegocio, una agroempresa. Primero, el líder, y digo el líder, no nada más digo el dueño, el líder. Un dueño de una empresa debe desarrollar competencias y habilidades de liderazgo. ¿Por qué? Porque va a necesitar, si quiere crecer y transformar su negocio, va a necesitar un equipo. Es decir, necesita una organización. Tú no puedes llevar a un nivel de crecimiento y de escalamiento a tu empresa si no eres capaz de armar equipos. ¿Qué pasa con el mexicano y qué pasa con en general el empresario latinoamericano? Que no tenemos competencias desarrolladas de liderazgo. Por eso es que no pasamos más allá de 10 empleados. No sabemos qué hacer con 11, 15, 20, 30, 50 empleados. Tenemos grandes problemas de liderazgo. Por eso es que nos quedamos enanos. La única forma de crecer y escalar un negocio es precisamente con la capacidad que tenga el dueño para generar equipos. Equipos, sobre todo, productivos, competitivos, de alto rendimiento y alto desempeño. Y el tercer elemento obviamente es la empresa. Al principio la empresa la hace líder, después el líder la hace con un pequeño equipo inicial y este equipo va a ir cambiando a medida que el líder crezca y se transforme, va a ir cambiando su equipo, va a ir agenciándose de mayor talento, más experimentado, con más capacidades, con, con más este, potenciales y obviamente la empresa pues, va a crecer ¿no? y va a desarrollarse. ¿Cuáles son los eh, puntos? clave que tenemos que tener en cada una de las etapas de la empresa. Cuando la empresa está en la fase de startup, que tiene entre uno a cinco empleados, el enfoque es totalmente dirigido a desarrollar el producto. Si tú ya tienes un proyecto de negocio, pero no tienes todavía claridad exactamente qué es, tú debes estar enfocado totalmente a desarrollar el producto, a identificar a tu cliente ideal, a identificar tu mercado, identificar tu nicho, tu segmento y en función de eso, desarrollar el producto o servicio. Ahí es en donde la mayoría de los colegas fallan, fallan cuando hacen sus despachos porque lanzan una cartera de servicios enorme y te hacemos análisis de esto y análisis de aquello y estudios de esto y proyectos del otro y también te tramitamos y te gestionamos este, el apoyo en tal programa y bueno, andan metidos en todo tipo de cosas. Todavía no, no, no saben a quién van a dirigirse, ¿no? pero cuando ya empiezan a detectar un nicho, empiezan a identificar el producto o servicio que van a vender. Entonces, la primera etapa es desarrollo del producto. ¿Cuál es la, cuál es la prioridad? Validación del modelo de negocio. Muchos andan cambiando, incluso en la conferencia hubo uno o dos este, casos de colegas jóvenes que están experimentando ya en el mundo del emprendedurismo, que están haciendo proyectos empresariales y que todavía están validando el modelo de negocio. Están viendo si se dedican a vender una tecnología o a vender otra, si se dedican a vender al gobierno, se dedican a vender directamente a las comunidades o le van a vender a los municipios. Y andan ahí experimentando. Están validando el modelo de negocio. No pueden crecer si todavía no lo validan. ¿Cuál es la barrera? La dinámica del mercado. El mercado es el que les va a decir si los lleva para un lado o para otro. Ellos tienen que estar totalmente atentos, imbuidos en el mercado. ¿Cuál es la habilidad que necesitan? Marketing. ¿Qué pasa con la mayoría de los técnicos que saben de todo, menos de marketing? Entonces, no saben llevar un producto al éxito precisamente porque no saben cómo meterse al mercado. Es decir, no saben armar una caña de pescar, no saben poner el hilo, no saben ponerle un anzuelo, no saben ni siquiera qué tipo de pescado van a, a, a buscar en, en donde estén. Entonces, necesitamos básicamente marketing. Cuando somos muy técnicos y nuestro marco de referencia es lo que yo les digo, el famoso RASPA, las relaciones agua, suelo, planta, atmósfera pues me cuesta entender con ese paradigma tan técnico, pues la dinámica del, mar del mercado, que el lenguaje común ahí es el marketing. ¿Cuál es la decisión principal? La estrategia, es decir, hacia dónde me dirijo y cómo voy a lograr mis objetivos. En la etapa 2, que es la etapa de crecimiento que tengo ya de 6 a 15 empleados, el enfoque es 100% a ventas. Y aquí empieza un problema. Hace, dos, hace tres meses me invitaron a dar una conferencia a puros consultores, 500 consultores de una red de consultores de PYME que formo parte yo, que me tocó a muchos de ellos capacitarlos, y me invitaron para que les diera un tema de marketing y el antecedente que me dieron es, oye, ahora con la pandemia, pues todos ellos estaban dirigidos a, a gestionar fondos para empresas de manufactura y de comercio y servicios, e igualito que los extensionistas, pero aquí para los otros sectores, y estos consultores, pues de repente se quedaron sin programas, porque les cerraron el INADEN y les cerraron todos los programas de la Secretaría de Economía y del Trabajo, y no saben vender. Y lo peor de todo es que no nada más no saben vender, no les gusta vender. El 90% de los que asistieron a la conferencia pusieron ahí expresamente: no nos gusta vender. ¿Cómo le hacemos para tener éxito en un mercado, pero no nos gusta vender? Pues bonito problema. Si eso o se los preguntas también a los colegas, si quieren hacer un negocio y les preguntas: oye, ¿quieres hacer negocio y te gusta vender? La mayoría te va a decir: no. Yo, para eso, estudié. ¿Cómo se te ocurre que voy a vender? Porque se tiene una cultura incluso de menosprecio y muy peyorativa. Se ve como de segunda categoría aquel que es vendedor. Si alguien va a tu casa y le va, como anécdota, va a la comadre a la casa de tu mamá y ve y, y platica con ella y dice: Oye, ¿qué está haciendo tu hijo? No, pues nada. Le voy a decir, Oye, pues o, al menos que venda, aunque sea topperware, ¿no? Bueno, que venda algo. Que no esté sin hacer nada, que haga algo útil, o ponlo a que venda algo. O sea, se ve como que la venta fuera algo así ya para gente que no tuvo la capacidad de estudiar, cuando las ventas son lo que mueven toda la economía. No se mueve nada y no pasa nada en la economía si no se mueve o si no se genera una venta. Pero no nos gusta vender porque somos ingenieros o somos maestros o somos doctores. Pero los negocios sin ventas, pues no tienen razón de ser. Entonces. El enfoque en la fase de crecimiento es las ventas. ¿Cuál es la prioridad? Contratación del equipo correcto. Aquí es donde empieza un primer problema de liderazgo, porque normalmente las startups empiezan con un equipo familiar. Pues me jalo a mi hija, me jalo a mi hijo, me jalo a mi hermano, o empiezo con mi esposa y bueno, son todos de confianza, pero no necesariamente tienen las habilidades y las competencias para llevar un negocio. Entonces crece pues hasta donde la esposa o el esposo te permite o hasta donde la dinámica familiar te lo permite, ¿no? Entonces ya necesitas, si quieres crecer, empezar a contratar gente externa, entonces ya empiezas a contratar al primer auxiliar contable o al primer este chalán o al primer asistente, ya son gente externa y empiezas a formar un equipo ya más capaz. ¿Cuál es la barrera? Precisamente el liderazgo, ¿sí? que no se abre el dueño para contratar gente externa, y menos si es gente con más nivel de preparación que ellos, ¿no? Eso es muy común de los microempresarios, les da pavor contratar a alguien con más capacidad o con más conocimientos. ¿Cuál es la habilidad necesaria a de desarrollar? Capacidad para delegar, para predecir o para ver tendencias en el mercado y la capacidad de replicar o hacer procesos repetitivos. ¿Cuál es la decisión aquí? La ejecución. Bueno, la escala, la de etapa 3, que es la de escalamiento de 16 a 250 empleados, el enfoque es definición de la industria. Es cuando tú ya tienes un modelo de negocio altamente competitivo, altamente rentable altamente innovador y tú ya puedes definir el camino de la industria. Tú marcas la pauta, los demás te empiezan a seguir y te empiezan a imitar, cosa que tú hacías antes, ahora los demás te empiezan a seguir a ti. ¿Cuál es la prioridad? Pues el escalamiento, ¿cuál es la barrera? Te falta infraestructura, ahí es donde ya te queda chica tu maquinaria, te queda chico tu espacio, te quedan chicos los locales. ¿Cuál es la habilidad que debes desarrollar? Alineamiento y simplificación, alinear a un equipo y precisamente simplificar procesos para ser ágil a la hora de moverte. Ahora, ¿cuál es la decisión? Equipo efectivo y ejecución, la decisión estratégica clave, ¿no? La etapa cuatro, dominar tu industria, cuando ya tienes más de 250 empleados, ven, esto no se hace en un año, no se hace en un mes, esto son años que te va a llevar pasar de una etapa a otra, pero eso es cuando tú estás entendiendo de qué se trata el juego. Aquí el enfoque es dominio de la industria, la prioridad es reinvención continua, eres una empresa que está en reinvención constante y permanente, con, sobre todo metiendo nuevas tecnologías, probando nuevas tecnologías. La barrera es precisamente tu zona de confort, aquí la mayoría ya no crece porque ya están cómodos. Yo he visto muchas empresas en esta fase donde ya perdieron el punch. Habilidad es adaptabilidad como catalizador del cambio, el, el, ser altamente adaptable a los cambios económicos. Y en este caso, pues, del mercado. Aquí, en este caso, por ejemplo, estamos viendo que los que están sobreviviendo son precisamente las personas y los líderes que tuvieron mayor capacidad de adaptabilidad. ¿Cuál pues la decisión? Aquí entran las cuatro decisiones. Equipo, ejecución, estrategia y efectivo. ¿Cómo mueve esto efectivo? Ahora, esto, la forma de que se empieza a diseñar un negocio, hay un lienzo que le llaman el modelo de negocios, el, el famoso canvas, que canvas en español es lienzo, pues. Esto lo desarrolló un doctor europeo, hizo su tesis de doctorado en negocios, que es Alex Osterwalder, y eh, lo hizo en el año 2010. Y desde ahí se ha popularizado y de ahí han surgido un montón de versiones para todo tipo de organizaciones. Hay incluso eh, lienzos de negocio para organizaciones gubernamentales o no este, lucrativas, para equipos, para creatividad. O sea, hay muchos lienzos. Yo, de hecho, incluso tengo mi propio lienzo de business leader que tiene cierto enfoque, ¿no? Pero este es el genérico, de aquí surgió todo. Y este lienzo parte de responder básicamente eh, cuatro preguntas. Una es, ¿a quién le vendes? Dos es, ¿qué le vendes? Tres, ¿cómo se lo vendes? Y cuatro, ¿cuánto cuesta? O sea, ¿cómo se mueve el dinero? Son cuatro o cinco preguntas que te responde este canvas. Empieza por contestarse la primera parte que es... Los segmentos de clientes. No se empieza por definir un producto, se empieza por entender quién es tu cliente. ¿Quién es tu cliente? No se empieza, y voy a hacer una comparación tal vez un poco burda, tal vez les sea chocante a las, a las damas, pero se los aclaro. Es como conquistar o pretender conquistar una chica. Cuando eres adolescente, pues no tienes gustos definidos ni preferencias, o sea, lo que te haga caso le vas a hacer caso tú también, ¿no? aquella que te sonríe, aquella que te haga ojitos, tú vas a ir por ahí. Cuando ya sabes realmente tus preferencias, ya sabes qué tipo de chica o chico te gusta, pues vas sobre ese objetivo, no pierdes tiempo con otro tipo de persona. Lo mismo pasa aquí, define primero tu nicho, tu segmento, tu cliente ideal y en función de que lo conozca vas a ver sus anhelos, sus aspiraciones, sus necesidades, sus intereses, sus deseos y sus dolores. Y en base a eso, vas a hacer lo que dice el punto 2, que es tu propuesta de valor. Esto se lo estoy explicando a detalle porque más adelante vamos a explicarles precisamente el modelo de negocio de la, de la federación. Tu propuesta de valor tiene que estar enfocada de acuerdo a la necesidad, interés y aspiraciones y dolores del cliente en particular. El punto 3 es los canales. ¿Cómo vas a hacer que se mueva tu producto? ¿A través de qué canales? Y. ¿Cuáles son las relaciones que vas a establecer con tus clientes? El punto 5 son las fuentes de ingreso. ¿Cómo va a entrar el dinero a tu negocio? ¿Cómo va a entrar, con qué frecuencia, con qué periodicidad va a ser, a través de qué, cómo va a moverse? Tienes que tener claro eso. Punto 6 son las actividades clave, actividades que si no las realizas no tiene sentido tu negocio y son las que te distinguen y te hacen diferente en el mercado de la competencia. ¿Cuáles son los recursos clave? recursos que para ti van a ser vitales. Finalmente, socios clave sin los cuales el negocio no puede operar, que puede ser algún proveedor, algún distribuidor, algún cliente típico, algún este banco o acreedor, etcétera. Y cuál es tu estructura de costos? Desde aquí tú ya puedes darte cuenta, oye, si ya viene este lienzo que van a entrar 100 y yo voy a gastar 200, pues desde aquí ya me di cuenta que no es negocio. Así de simple. Así de sencillo. O si ya me di cuenta que van a entrar 100 y voy a gastar 50 sí pero los 50 me los voy a gastar muy rápido y los 100 van a entrar en el transcurso del año desde aquí me estoy dando cuenta que en el modelo de negocio tengo voy a tener problemas grandes problemas de flujo o de cash flow que le llaman de, flujo, de, de, de voy a tener problemas de efectivo voy a tener problemas de liquidez porque voy a estar gastando muy rápido y los ingresos van a ser muy lentos por mi modelo mi modelo de negocio eso pasa en muchos eh, agronegocios que gastas todo el año pero el ingreso solo se concentra en una estación muy corta, a veces es en un mes o en dos meses. Tú preparas el terreno desde enero, empiezas todas las labores de preparación del terreno, todo lo que es este, la siembra, y so, ya, ya te llevaste gastos, ya compraste semillas, fertilizantes, ya equipaste, ya pagaste jornales, gastos, 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 gastos. La cosecha se va a dar tal vez hasta junio julio, dependiendo de tu cultivo dura solo dos meses y si además entras al mercado en un momento en el que todo mundo entró, tu precio se fue al, al suelo y resulta que tus proyecciones de ingresos no, no son los que esperabas y al rato andas malbaratando, como seguramente lo han visto, las cajas de mango a pie de carretera, las cajas de coco o de cualquier fruta porque pues no hay precio, no hay precio. Entonces, vendes dos meses y siguen los gastos. Entonces no cuadra, no cuadra. Entonces tienes que planear un negocio, no digas, oye, cómo le hago para tener más ingresos durante todo el año, o cómo equilibro mis costos, o cómo los llevo al mínimo, los optimizo precisamente para que funcione y esto sea negocio, ¿no? Hay tres flujos básicos en un negocio que tú debes de cuidar y que debes de entender y esos son tus tres indicadores principales como dueño de un negocio. Primero es el flujo del producto o servicio. Es decir, cómo está toda tu cadena de suministro, cómo están tus compras, cómo entran todos los, los insumos y cómo sale el producto, cómo vas a entregar el producto. ¿Cuál es el gran problema que tenemos precisamente en los pequeños productores que no tienen ese flujo del producto definido? O sea, lo producen, lo ponen a pie de parcela y si llega el coyote a comprarles bien, pero no, no, la mayoría no pueden sacarlo, no saben comercializarlo, no, o sea, no tienen un flujo de producto establecido. Pero entrada, ¿cómo se hace el flujo? Sea el negocio que sea, ¿cómo va a fluir el producto aquí? Desde que vienen las piezas, cómo lo armo, lo transformo, hasta que lo llevo al mercado. ¿Cómo llega al consumidor, al usuario final? El segundo flujo es el, el flujo del dinero. ¿Cómo entra y cómo sale la lana aquí? ¿Tengo claro cómo va a entrar? ¿Tengo claro cómo va a salir? ¿O se me está saliendo y no sé ni por dónde se me sale el dinero? ¿O no está entrando el dinero y estoy generando... Este, clientes morosos que no me pagan o estoy acumulando deuda, ¿qué está pasando? Tengo que tener muy claro cómo está el dinero día a día. Y finalmente, cómo está fluyendo el mensaje. El mensaje, esto casi nadie lo menciona, nada más mencionan los dos primeros flujos, pero el flujo del mensaje es importante. ¿Cuál es tu oferta y cómo la anuncias? ¿Qué eres tú para los demás? Soy un pequeño productor de hortalizas, soy un pequeño productor de jitomate. Soy un productor de productos orgánicos, soy un eh, ingeniero que da asistencia técnica a pequeños productores. O sea, ¿qué eres tú? ¿Cómo te anuncias? ¿Cómo te promueves? ¿Cómo te publicitas? Eso es fundamental. ¿Cómo fluye ese mensaje? Y ahora, ¿cómo lo generas y cómo les llega y cómo lo interpretan los clientes en el mercado? Eso, eso tienes que controlarlo. Voy a hablarles de las variables clásicas que debes tener como tablero de control en un negocio cualquiera, sea agronegocio o sea eh, un negocio normal. Las cinco variables claves que tienes que tener siempre en la mira son número de prospectos. O sea, ¿quién es un prospecto? Aquel que puede ser tu cliente. La siguiente variable es la tasa de conversión, es decir, el porcentaje de efectividad que tienes para convertir prospectos en clientes. Si yo tengo 100 prospectos y tengo una tasa de conversión del 10%, quiere decir que de 100 voy a tener únicamente 10 clientes. Número de transacciones promedio por cliente, es decir, cuántas veces me compra un cliente o un mismo cliente en el año. ¿Cuánto es el ticket promedio por transacción? Es decir, cada vez que entre una persona a mi tienda o a mi negocio, cuánto me compra. McDonald's, por ejemplo, sabe que su ticket promedio es de 52 pesos. Cada vez que llega una familia de cuatro integrantes, papá, mamá y dos niños, el promedio es de 52 pesos, que es más o menos lo que vale una cajita feliz o una Big Mac, más o menos. Bueno, en promedio. Nadie llega a pasearse a McDonald's, van a comprar. Entonces, ellos se tienen bien medido cuál es el promedio por, de, por transacción. Si tú multiplicas clientes por número de transacciones, por venta promedio, te va a dar el volumen de ingresos o de ventas. Si esto lo multiplicas por un margen bruto, un margen de ganancia, eso te va a dar la utilidad, obviamente es utilidad bruta, todavía no le quitamos ni los impuestos ni nada para que sea una utilidad neta. Vamos a quedarnos a nivel de utilidad bruta. Estos son los indicadores principales que tienes que tener en un negocio. Estos, estas variables, la mayoría de los pequeños productores ni las conocen, ni saben cómo manipularlas o cómo moverlas, porque su, sus patrones obviamente son técnicos, son productores. Muchos técnicos, muchos agrónomos tampoco manejan las variables del negocio. Ahora, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos 5,000 mil prospectos, tenemos una tasa de conversión del 20%, por lo tanto, voy a tener mil clientes? ¿Qué pasa si cada uno de esos clientes me compra dos veces al año y cada uno me compra 100 pesos cada vez que me compra? Mis ventas en total van a ser de 200 mil pesos. Si mi margen de ganancia es del 20%, quiere decir que mi utilidad va a ser de 40 mil pesos. Eso es mi utilidad. Ahora, ¿qué pasa si yo aprendo a hacer negocios y empiezo a mover estas variables y empiezo a tomar decisiones, tanto estratégicas como tácticas, que me permitan mejorar mi capacidad para atraer más prospectos, para incrementar mi tasa de conversión? Es decir, soy más hábil para vender, para atraer nuevos clientes. Soy más hábil para convencerlos de que no me compren dos veces, sino me compren más veces y me compren cada vez que llegan, me compren más dinero. Si ustedes alguna vez han ido a un McDonald's o han estado en una franquicia cualquiera de comida rápida, Domino's Pizza, Pizza Gold, lo que sea, Sambor, Bits, lo que sea, se van a dar cuenta que de repente tú estás en la caja y te dicen bienvenido a McDonald's. Le voy a tomar su orden. ¿Qué gusta? Oh, quiero una Big Mac o quiero una hamburguesa fulana. Y de repente te dicen, ¿gustaría que por 12 pesos más le agrande sus papas? ¿Gustaría que por 12 pesos más le agrandes su refresco? ¿Gustaría por 15 pesos más un postre, un pay de piña o de manzana? A una de esas que tú digas que sí, se incrementa el ticket promedio. Y esos 12 pesos son mucho más rentables que los primeros 52 que, que compraste. Así funciona esto. Pero eso se hace por sistema, porque se entrena a la gente para que impulsen y empujen la venta. ¿Cómo reducir los márgenes? Lo, ¿Cómo incrementar los márgenes de ganancia? Pues reduciendo también los costos. ¿Cómo manejas estas variables? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si mejoramos las cinco variables clave con un 10% de mejora? ¿Qué pasa si en vez de tener 5,000 prospectos, lo mejoro en un 10%? Ahora tengo 5,500 prospectos. Si mi tasa de conversión, en vez de tener una efectividad del 20%, ahora tengo un 22%. Eso me va a dar, en vez de mil clientes, ahora tengo 1,210 clientes. Fíjate, 210 clientes nuevos. ¿Qué pasa si mis transacciones promedio, en vez de dos, ahora son 2.2? Y en vez de 100 pesos, me compran ahora 110 pesos. En vez de ventas por 200 mil pesos, ahora me compran 292 mil 820 pesos. Si en vez de que tengo un margen del 20%, tengo un 22%, Quiere decir que tengo una utilidad bruta de 64.420. ¿Eso cuánto es? Pues nada más y nada menos que un 46% de aumento en ventas y un impresionante incremento del 61% en las utilidades. Si tú vas a entrar al mundo de los negocios, sea el negocio que sea, sea el negocio que sea, estas son las variables que tienes que entender, que debes manejar, así como tú te subes a un... Auto y vas a manejarlo, pues tienes que checar los, los espejos retrovisores, tienes que checar, obviamente, que tenga gasolina, cómo está la temperatura, si tiene aceite, que son los indicadores principales del vehículo para poder conducirlo y manejarlo adecuadamente, si llevas tu licencia, si llevas el tarjetón de circulación, etcétera. Lo mismo, si tú te vas a subir un negocio, tienes que tener claro cuáles son los indicadores, las variables clave. No son las variables de producción únicamente, son las variables del negocio. Puedes delegar siempre, siempre habrá, habrá forma de delegar la parte técnica, pero no podrás delegar las variables del negocio. Esas son responsabilidad del dueño. Eso debe quedar claro. Esas son tus variables para que tú las tengas al día y manejando correctamente. Ahora, en términos de... De definición de estrategias. Hay cuatro áreas que son estratégicas y cuatro áreas que son tácticas. No todo es estrategia, no todas las decisiones son de tipo estratégico. ¿Cuáles son las, los, las cuatro áreas de decisión estratégica? El liderazgo, las finanzas. De hecho, el verdadero poder tras el trono están las finanzas. El marketing. ¿sí? Y obviamente la dirección o el management. Si estas tres partes no están bien manejadas tienes problemas estratégicos. ¿Cuáles son las partes tácticas? Atraer prospectos, retener prospectos e incrementar el ticket promedio. Son las tres grandes vías de crecimiento de cualquier empresa o cualquier negocio. Ahora, ¿cuáles son las cuatro áreas claves de gestión interna de un negocio? Y aquí ustedes van a encontrar grandes oportunidades de negocio ahorita. Una es, primero que nada, el capital humano. ¿Una empresa es grande o es chica? O puede escalar o puede crecer en la medida en que tenga un capital humano desarrollado. ¿Qué pasa con la mayoría de nuestros pequeños eh, productores? Que obviamente el capital humano es muy poco formado. O sea, del campesino al jornalero, si te das cuenta, eh, es donde nos pasa que tenemos los menores niveles educativos, los mayores rezagos culturales informativos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, si tú estás en una agroindustria, en un negocio, eh, pues ya de mayores alcances, empezando por ti, pues hay que formar capital humano. Otro gran tema es la medición y el control. Si no generas eh, indicadores que estés midiendo, como los que ya te di, de prospectos, tasa de conversión, etcétera, etcétera, no puedes saber si estás mejorando. Al contrario, puede ser que estés empeorando y ni cuenta te des. Sistemas e innovación. Un negocio que no se sistematiza y que no genere innovación, tarde o temprano va a fracasar o simplemente se va a quedar enano o a una empresa con mayor capacidad de innovación los va a barrer sin que se den cuenta ni por dónde les pegaron. Y finalmente, la logística es clave. Muchas veces, y en los agronegocios eso es determinante. ¿De qué me sirve producir el mejor jitomate, el mejor aguacate si no lo puedo llevar al mercado? Tengo problemas de logística. Todos la característica principal de los agronegocios es que trabajamos con elementos orgánicos, elementos vivos, sujetos a que se pudran, a que se echen a perder. Por lo tanto, nuestra capacidad para llevarlos lo más rápido posible al mercado y que tenga mayor capacidad de duración en aquel, es vital. Eso no lo sufre la industria, eso solo lo sufren los agronegocios. Tú pescas hoy y si ese pescado no lo tienes en, en, la, en el plato del consumidor en el mismo día, ya no es un pescado fresco y su valor se va al suelo en el mismo día, en cuestión de horas. Entonces, la logística es clave. Entonces, ¿Cuántos tipos de negocios se pueden armar aquí tan solo en la parte de logística? Ahí es donde fallan precisamente la mayoría de los productores y faltan empresas efectivas de logística, ¿no? Ahora, este tema que está aquí en esta gráfica, normalmente yo doy una charla de dos horas nada más para explicar esta lámina, ahorita la voy a dar rapidito. Son ocho grandes escalones o ocho grandes características para llevar una empresa a un nivel de de competitividad y de escalamiento altos. Primero, una empresa, y les dije, debe ser comercial, es decir, debe estar enfocada al mercado y debe estar enfocada a las ventas. Segundo, debe ser rentable. No basta con ser comercial. La mayoría de, las, eh, de los pequeños negocios y de los dueños de pequeños negocios se conforman con que vean ingresos. Mientras tienen dinero en su bolsa, y eso es típico del pequeño productor, no les preocupa lo demás. Si tú les preguntas a los dueños de pequeñas empresas ¿cuál es su rentabilidad? Es decir, ¿cuál es su margen de ganancia? La mayoría no tiene ni idea ni cuánto es, porque no llevan a veces ni controles contables. Pero el juego del negocio se llama generación de utilidades y no hay forma de que tú puedas generar un negocio, crecerlo y escalarlo si no es rentable. Entonces, el nombre del juego es aprender a generar utilidades. Así de sencillo. El paso tres es hacer una empresa, que es hacer una empresa, y lo dije desde el principio, hacer una organización, hacer un equipo, tener la capacidad de liderazgo para hacer un equipo. Paso cuatro, poderla sistematizar, que es una empresa que funciona de manera sistemática. Si todos los años vas a producir en invernadero jitomate o cierta hortaliza, pues ya sabes todo el proceso, ya sabes cómo comprar las semillas, sabes cómo preparar el terreno, ya sabes cómo preparar la maquinaria, lo que tengas que hacer, ya lo sabes. ¿Por qué cada año tienes que estar inventando el agua tibia? Si ya, bueno... La mayoría de los productores les preguntó, oye, ¿cuál es la fórmula que usas para combatir plagas o esta plaga o aquella? No, pues el año pasado vino un vendedor de tal laboratorio y me vendió esto, pero ni me acuerdo ni qué le puse ni cuánto le puse. Entonces todos los años andan inventando, todos los años. Sistematízalo. Si ya sabes cómo vendes, cómo entregas, cuándo cosechas, bueno, sistematízalo. Paso 5. Una empresa moderna y competitiva debe y puede funcionar sin el dueño. Eso también es un dolor de cabeza para los dueños cuando se los digo, porque, oye, entonces, ¿para qué hago un negocio si me estás pidiendo que, que yo no trabaje ahí? Si me encanta hacer lo que hago, ¿no? Pues sí, pero también un negocio se puede volver una verdadera jaula, aunque sea de oro, pero es una jaula. Y tarde o temprano terminas esclavizado. Y la idea es que una empresa, un negocio, te dé más calidad de vida, no que te quite calidad de vida. Si vas a tener un buen negocio que te da mucho ingreso a costa de estar ahí esclavizado, que tu familia se va de vacaciones y tú no puedes irte de vacaciones porque si te vas te roban, tus empleados te roban y no los puedes controlar. Pues entonces no has sistematizado el negocio entonces ese negocio no, no te permite ser libre. Una persona hace un negocio porque quiere libertad. Es la principal motivación de los que emprenden negocios. Queremos ser libres. Paso seis. Este negocio debe ser replicable. Si tú ya pudiste hacer un invernadero, o ya pudiste hacer un despacho, ya pudiste hacer, no sé, el negocio que sea, de distribución, de logística, de venta, de comercialización, de insumos, de lo que sea, si ya tuviste éxito en un lugar, puedes replicarlo. Ese es el modelo de las franquicias. Se hizo un McDonald's, ahorita hay más de 40 mil McDonald's en el mundo. El mismo modelo, el mismo modelo, el mismo modelo, el mismo modelo. Pero para que pueda ser replicable, tiene que poder funcionar sin el dueño. ¿Alguna vez has visto un gerente de un McDonald's? A veces, bueno, un dueño, nunca se ve un dueño de un McDonald's. A veces ni los gerentes están. Funcionan por sistema. Y están hechos para bobos, los manejan adolescentes. Así operan, sin grandes complicaciones. Y si no va el parrillero, no hay problema. Ah, trata de hacer eso con una taquería mexicana. No va el taquero, está crudo, se enfermó, lo que sea. No abre porque dependen del dueño. Esa es la gran diferencia entre los modelos de negocio, entre las culturas de negocio que tenemos nosotros con nuestros vecinos, los, los gringos. Y paso siete, también un tema polémico, porque mucha gente cuando se lo digo no le gusta. Tu negocio, si ya es moderno y competitivo y está en una fase grande, puedes venderla. ¿Cómo? Es como si me dijeras que voy a vender a mi hijo, estás loco. Pero sí, un negocio, si funciona bien, es un activo y por lo tanto es sujeto de que lo puedas vender sobre todo en una etapa en la que tal vez ya quieras retirarte. ¿Cuándo no la puedes vender? Pues cuando tienes tal desorden, tal descontrol administrativo, que pues no puedes vender eso. Así de simple. Bien, el camino del emprendedor es un camino muy solitario, eso también hay que entenderlo. No es un camino fácil. Todo el mundo critica al emprendedor como si se fuera a ser millonario mañana. Y no saben que la, la probabilidad de fracaso es enorme, el riesgo es alto, pero pues también te puede dar muchos frutos. La mayoría de los empresarios exitosos fueron emprendedores que fracasaron varias veces antes de tener éxito. Y no todo mundo tiene estómago para esto. Por eso es que el camino del emprendedor no es para todos, no es una propuesta para todos. Ahora, eh, la vez pasada les decía, los seres humanos estamos hechos para imitar a los demás. ¿Por qué no emprendemos más los chapingueros o los agrónomos en general, sobre todo de las escuelas públicas? Porque el modelo a imitar que hemos tenido, pues no ha sido de emprendedores o de empresarios. Si nuestros colegas que salieron en las generaciones antes que nosotros, el modelo a seguir era emplearse en una dependencia de gobierno o ser académico o investigador en una institución educativa o de investigación o ser extensionista en un programa de gobierno pues para allá voy, porque estamos hechos para imitar. Y si además les funciona, pues ahí voy. El problema es que ya no hay empleos en las dependencias de gobierno, están al contrario, despidiendo, están achicándose. El problema es que ya no puedo ser extensionista porque no hay programas. El problema es que tampoco hay plazas en las universidades, están reduciendo también plazas. Entonces, ¿qué me queda? Y les insisto, el emprender en la actualidad no es un lujo, es una necesidad. Y si lo vamos a hacer... O si lo vas a hacer, si te vas a animar a hacerlo, pues aprende a hacerlo con bases de cómo se hace un negocio y no que te avientes como el borras, como decimos en México, y a ver qué pasa. ¿no? Seth Godin tiene un libro que se llama Tribus, precisamente dice, una tribu es un grupo de personas conectadas entre sí, conectadas con un líder y conectadas a una idea. Durante millones de años, los seres humanos han sido parte de una u otra tribu, un grupo necesita solo dos cosas para hacer una tribu: un interés compartido y una forma de comunicarse, Seth Godin. Nosotros lo que estamos formando y de lo que formamos parte es de una gran tribu, es una tribu de profesionales de, del sector agropecuario. Por eso es que consideramos que a partir de ahora no estamos solos, no está solo, queremos hacer una propuesta. Y esta propuesta la basamos en este modelo de negocio que es el canvas precisamente de la Federación de Asociaciones de Egresados de Chapingo. Eh, ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Impulsar la competitividad profesional y empresarial de los egresados de Chapingo y encauzar su compromiso social. No estamos olvidando ni dejando de lado el compromiso social. Simple y sencillamente estamos partiendo. De que tenemos que ayudar a nuestros colegas, somos una organización de profesionistas, no somos una organización de productores. Vamos a impulsarlos, vamos a apoyarnos, debemos a ellos sí, pero nuestro deber primordial, primordial como organización es precisamente a nuestros agremiados, que son los agrónomos o los profesionistas egresados de nuestras universidades. ¿Cuáles son los segmentos de clientes? Pues nos, nos hemos dado cuenta, obviamente, que no todos nuestros egresados tienen los mismos esquemas ni las mismas necesidades. Tenemos colegas que son baby boomers, que son todavía egresados de la ENA, eh, que tienen cierta forma particular de pensar y ciertas necesidades concretas. Ya son mucha gente, algunos jubilados, otros retirados, otros muchos están activos en diferentes tipos de cosas, pero tienen necesidades muy particulares. Están lo que le llaman la generación X, que es mi generación, en la generación de Ismael, de Edgar, son los que nacimos entre el 65 y hasta el 81. Somos muy parecidos a los baby boomers pero también pues tenemos otras condiciones. Están todos los que le llaman la generación Y o millennials que nacieron entre el 82 y el 94, que tienen ya otra condición, sobre todo una proclividad mayor hacia la tecnología, eh, ya no nacieron con el paradigma del mundo bipolar, entre la, del mundo de la Guerra Fría, en el que sí nos educamos los de la generación X y sobre todo los baby boomers. O sea, esta generación Y ya no les tocó ese paradigma a nivel mundial están todos los egresados de 90, que nacieron entre el 95 y a la fecha o sea la generación C, Z o centennials y están los que están apenas en la universidad, ¿no? O sea, cada vez más jóvenes con mayor acceso a la tecnología, con otro tipo de visiones, otro tipo de modelos, ¿no? Tú les hablas de empresa a los jóvenes en la actualidad y se les hace un lenguaje muy natural, les hablas de marketing digital, se les hace un lenguaje natural, les hablas de redes sociales, o tener una conversación aquí en línea se les hace algo muy natural porque nacieron con videojuegos se educaron con iPads con computadora cosa que las generaciones de nosotros no yo la primera computadora que tuve la tuve hasta que entré al primer año de la carrera en, en 1986 entonces y aprendimos computadora con discos totalmente diferentes a lo que ustedes que ya ni siquiera ven discos ¿no? ya es otro mundo es otro mundo bueno estos tienen necesidades diferentes nosotros buscamos de todos ellos pues impulsar su competit competitividad profesional y empresarial. ¿Cómo cómo lo queremos hacer? Pues a través de diferentes programas. A través de diferentes programas. Uno es precisamente eh, bueno antes ver eh, los, los problemas que tienen los colegas. Que una es poca vinculación con el sector. Eh, poca vinculación laboral, dos, baja competitividad al, al egresar, baja formación empresarial, pobre vinculación con los sectores productivos, limitada formación humana, eh, gente con baja autoestima, gente que le, cu le cuesta relacionarse, que le cuesta expresarse, perfil muy técnico, alto riesgo profesional y laboral. Ustedes lo vieron en la semana pasada, precisamente el homenaje que hicimos a, fue a 130 eh, colegas fallecidos en el año porque somos una profesión de alto riesgo, de alta exposición a la, al contagio, precisamente porque pues estamos en un sector esencial que no para, ¿no? Eh, pro, pobre previsión social, ser extensionista, los que han trabajado como extensionistas saben que pues el sueldo o el ingreso que te dan, porque ni siquiera es un sueldo, era inestable, era cuentagotas a veces, o de repente de un solo golpe te daban todo lo del año. No incluye prestaciones y, sin embargo, sí estabas expuesto a mil riesgos en carretera. Muchos colegas incluso han fallecido en choques o en accidentes automovilísticos o hasta por temas de inseguridad, ¿no? Que los han asesinado, los han matado. Eh, alter bueno, eso es lo que hay. ¿Qué soluciones? Pues tenemos una iniciativa del empleo, tenemos de hecho una Secretaría del Empleo, precisamente para buscar que colegas se coloquen, que esta pues, iniciativa en este periodo pues, está muy limitada, no hay mucho empleo. Eh, de repente se publican ahí convocatorias de que se solicite un agrónomo en tal o cual dependencia o tal o cual rancho no eh, incluso hasta para irse a Estados Unidos a ser capataz de algún rancho se han solicitado empleos tenemos eh, iniciativas de desarrollo profesional programas de titulación certificaciones en competencias posgrados diplomados o se impulsar lo que las mismas universidades ofrecen para que te sigas especializando no y bueno tenemos esta iniciativa de fortalecimiento empresarial que ahorita les vamos a mencionar más a detalle tenemos la iniciativa de Mutualidad Chapingo, que ya la comentó en el, la clausura de la Semana del Agrónomo, el ingeniero Ismael, y pues una iniciativa de intercambio comercial. ¿no? Bueno, eso es más o menos nuestro canvas como federación. Tenemos dos principales valores. Tener un alto impacto. Queremos impactar a la mayor población posible, de tanto de egresados, que estimamos que andan entre 38 y 40 mil egresados de todas las generaciones que andan dispersos en el país y en otros países, principalmente en Estados Unidos, tenemos mucho colega en Estados Unidos, y mejorar la calidad de vida de nuestros agremiados, definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Pues porque los modelos económicos en los que nos hemos basado para desarrollarnos, que han sido de empleados, de empresas, eh, de instituciones de gobierno, o como PSPs, o sea, autoempleados, o pues han sido cada vez más limitadas y no nos están dando los niveles de calidad de vida que como profesionistas necesitamos tener de manera digna, ¿no? Entonces, ¿con qué modelo económico personal tú puedes generar mayor impacto y mejor calidad de vida? Pues nosotros lo estamos invitando a que lo hagan a través precisamente del emprendimiento. Es tiempo de estimular, de reactivar la economía. Ustedes saben que estamos viviendo una época no nada más de pandemia, sino que ya veníamos con el, el inicio de la crisis económica y se nos juntaron la crisis y la pandemia. Todo este año nos la vamos a pasar en la vacuna. Todo este año, todo este año apenas si vamos a alcanzar tal vez a reintegrarnos a clases escolarizadas. La economía apenas está empezando a tratar de activar, pero no se, se Hay pronósticos, los más optimistas, de que no vamos a alcanzar los niveles que tuvimos previos a la pandemia. Y por eso se habla de la, de la década perdida, ¿no? Porque México es precisamente uno de los países más afectados, tanto en número de muertos, que llevamos más de 185 mil muertos. A nivel mundial somos el tercer o cuarto país. Y somos también de las economías más afectadas. Así de sencillo. Entonces, necesitamos reactivar la economía y creo que ahí los agrónomos podemos ser una punta de lanza eh, empezando por activar negocios por cuenta propia. No nada más asesorar o dar asistencia a los productores que ya tienen sus parcelas o sus agronegocios. No, la invitación es a que tú hagas negocio a que, o a que tú crezcas tu negocio si ya lo tienes, sea de productos o servicios o a lo que sea. Entonces, la pregunta es, ¿qué harás tú en la década perdida? ¿Qué estrategia seguirás? Es decir... ¿Qué decisión tomarás? Que era el objetivo de esta charla. ¿Por qué? Y aquí retomo lo que les mencioné la semana pasada, la encuesta de la HECHO en el 2017, eh, nos arrojaba que el 34% de los colegas en el estado de Oaxaca se dedicaban a ser asesores técnicos, 9% eran gestores, es decir, un 43% de los colegas que estaban eh, agrónomos egresados en Oaxaca se dedicaban a hacer asistencia o gestoría, esto fue en el 17, antes del cambio de gobierno. En la actualidad, este porcentaje de asesores técnicos es mucho más reducido, mucho más reducido porque hay muy poquitos programas, aparte sembrando vida, uno que otro programa muy pequeños, y básicamente pues no están eh, actuando aquí. Funcionarios públicos, el 19% eran, también ustedes saben que toda la estructura de, la, de los CADER y demás, de las dependencias de, dedicadas al agro, se redujeron significativamente, entonces también muchos salieron del mercado laboral de dependencias de gobierno. Eh, profesores investigadores, pues más o menos se ha sostenido esa planta y se ha sostenido. Eh, pero todos estos han ampliado el rubro de desempleo que estaba en el 6%, que es muy alto, con todos estos asesores técnicos que no tienen programas, estos gestores que no tienen programas que gestionar o recursos que gestionar, y estos funcionarios públicos del gobierno que salieron. El, Nivel de desempleo se incrementó. Ahora, les decía que el nivel de ingresos mensuales en el 17 estaba entre 10 mil y 20 mil pesos. El 61% de nuestros colegas reportaron que ganaban entre 10 mil y 20 mil pesos. Honestamente, para ganar esa cantidad de ingresos no necesitas sostener una carrera. Cualquier taquero los gana. Y más, te aseguro que más. Así de sencillo. Menos de 10 mil pesos, el 25% de los colegas gana menos de 10 mil pesos al mes. Se me hace un salario muy poco digno que apenas se cubre las necesidades básicas y obviamente no te permite tener un nivel de desarrollo profesional y personal superior como para que tú también le puedas dar un mejor nivel de vida a tu familia, a tus hijos. Entonces, es evidente que con estos resultados, pues con los modelos económicos personales que estamos o que veníamos usando, pues no nos estaba funcionando. Y somos una profesión que está bastante castigada. ¿no? Eh, también esa encuesta nos arrojó que el 50% de los colegas no participan de manera regular en algún tipo de asociación o esquema organizativo, ni productivo, ni social, ni cultural, ni académico, ni nada. O sea, son lobos solitarios que andan ahí, quién sabe, haciendo qué cosas solos, pero no se asocian. Y necesitamos para sobrevivir y para desarrollarnos a nivel de comunidades forzosamente integrarnos, socializar y hacer proyectos conjuntos. Bueno, en términos de estudios, pues el 58% tiene licenciatura únicamente, 20% todavía son pasantes, por eso tenemos la iniciativa de promover la, la titulación y certificaciones y especializaciones, porque es importante y sí es significativo que avancen en su nivel de estudio los colegas. ¿no? Finalmente... Antes nosotros estábamos metidos aquí con los productores marginales. Aquí estaba el grueso de los colegas, por tradición, por cultura, por formación y hasta por ideología. Aquí estamos metidos con los productores del estrato E1 y poco del E2. Pero del E3, E4, E5, E6 que están en la producción primaria con excedentes, que transforman en agroindustrias y que comercializan y exportan, muy pocos colegas están. Unos cuantos en universidades y centros de investigación, otros tantos en gobierno, otros tantos en dependencias de financiamiento, que ya saben en qué condiciones está el financiamiento ahorita público. Y la mayoría, pues, estamos en servicios profesionales. Urge que esto lo cambiemos y que empecemos a mirar o nos colocamos en otras esferas o empezamos nosotros a formar parte de esas esferas como productores, transformadores o comercializadores. Esa es la propuesta. Y para, para eso pues, necesitamos emprender. Hay muchos, muchos modelos de negocio que se pueden desarrollar en cualquiera de estas áreas. ¿no? Como referencia, como referencia, también esto es importante. Normalmente la mirada del agrónomo va hacia el surco, va hacia la parcela, va hacia el productor. Pero, ¿qué pasa si empezamos a mirar hacia la cadena, al eslabón final? ¿Qué pasa si empezamos a mirar hacia el consumidor? Yo les voy a recomendar. Si tienen Netflix o tienen la oportunidad de ver en, en Netflix, hay una serie mexicana que salió el año pasado que se llama Las crónicas del taco. Son dos temporadas. Aparte de que es una remembranza cultural, antropológica, sociológica de la cultura mexicana, porque es un recorrido por todo el, todo el, el país a través de las diferentes modalidades del taco desde el taco de carnitas hasta los tacos de canasta, los tacos de cochinita o los de asada o los que se te ocurran, eh, vas a aprender mucho de tu país en términos culturales, su, su, eh, su origen, pero lo más interesante, vas a ver cómo se estimulan las cadenas agroalimentarias a través de algo tan aparentemente cotidiano y sencillo que pasamos por alto, que es un taco. ¿Sabes tú que en un taco, ¿cuántas... Cadenas alimentarias o agroalimentarias estimulan la tortilla. Si es de harina, estimulas el maíz. Si es, eh, perdón, eh, si es de harina, estimulas el trigo. Si es de maíz, pues estimulas obviamente toda la cadena productora de maíz. Y hay hasta tacos de maíces este, criollos o de maíces nativos o de tortilla de maíz azul, etcétera. Hay toda una variedad enorme en esto. ¿Qué más hay en un taco? Un tipo de carne. Si es de puerco, Favoreces a todos los, por, los porcicultores, pero si es de guisado, favoreces a otro tipo de productores. Si es de res, pues a otro tipo de productores. Si es de pollo, a otros. O sea, en un taco encuentras cebolla, cilantro, tomate, todo, todo lo que es del campo se produce ahí. Y si lo acompañas con un buen pulque, si lo acompañas con un buen mezcal, si lo maridas, como dicen los gourmets, lo maridas con un buen tequila o con un buen vino, ¿cuántas cadenas alimentarias estás estimulando? ¿Por qué no poner negocios ahí? ¿Sabías tú que con una canasta de tacos, una, o de tacos pues eh, valga la redundancia, de tacos de canasta, vendiendo 250 tacos por día? Tú generas 25 mil pesos libres de polvo y paja al mes, trabajando cuatro horas al día. Ningún agrónomo extensionista los gana. ¿Así? Vendiendo tacos. Ah, pero ¿cómo voy a ser taquero si yo soy ingeniero agrónomo? O sea, ¿qué te pasa? ¿Pero por qué no le damos una mirada ahí? ¿Por qué no ponemos un negocio de comida? ¿Cuántos negocios y cuántas cadenas se estimulan si te vas a la cadena final? Ahora, pues hasta aquí, hasta aquí les dejo. Hay mucho más que compartir, pero me gustaría este, escucharlos. Creo que ya hablé demasiado. Y si hay algún comentario, a ver, Armando Vélez Quintero. Cuando egresé de la universidad me inscribí en una incubadora de empresas, decidí emprender en producción de hongos comestibles, producción de producir micelio. No obstante, abandoné porque me ofrecieron un empleo de extensionista y después en una empresa privada. Después me dieron liquidación, me ofrecieron un puesto en ventas y ahora estoy retomando mi proyecto. Toda una vuelta <laughs> para regresar al origen. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más tiene algún comentario? Si alguien quiere hacer una pregunta en vivo, adelante. Bueno, Arturo Salgado dice con base en tu experiencia, desde el punto de vista fiscal, ¿qué figura jurídica o empresarial recomiendas para constituir una empresa agrícola o forestal que producirá materias primas y también de productos de alto valor agregado? Yo te sugiero que las separes, que hagas una sociedad de producción rural para la parte productiva y que hagas una comercializadora para la otra parte. ¿sí? Que no las tengas en el mismo canasto, fiscalmente no te conviene. Estimado Héctor, antes que nada te envío un cordial saludo. Soy Arturo Salgado, fuiste mi instructor de desarrollo humano en el año del 94. ¡Uh! Creo que al igual que muchos compañeros, hemos tenido trabajado en despachos de consultoría. Nos encargamos de ser buenos técnicos y olvidamos atender el mercado y formarnos como emprendedores y empresarios. ¿Cierto? Eso es, de eso hablamos desde el 94, precisamente Chapingo, formando eh, colegas en los temas emprendedores. ¿no? Yadira Guzmán, durante tres años ha trabajado con jitomate bajo invernadero. Tengo en mente el empezar a comercializar el producto, estableciendo una empacadora, pero no sé cuál es el primer paso para emprender esta agroempresa identifica el mercado para que sepa exactamente qué tipo. Mira, la clave, el modelo a seguir, todo está en el mundo del jitomate. El modelo a seguir ya está muy claro. Si ustedes tienen la oportunidad de ir al parque de invernaderos que está en donde, en el municipio de Colón, donde están, son cientos de hectáreas de invernaderos que hay ahí, eh, es de inversión judía y que también con, se hizo con inversión de Zagarpa. Son productores de pura exportación. Son, es una ciudad de cristal. Ahí hay una ciudad de miles y miles y miles de, de, de jornaleros que se les contrata de guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz y de, de en algunos de, del Estado de México, eh, que están ahí en cientos de hectáreas de invernadero. Todo es jitomate y lechuga de exportación. Ellos seleccionaron sus nichos de mercado, exportan a Japón, exportan a Arabia, exportan a Europa, exportan a Canadá y Estados Unidos, y la mayor parte del jitomate es jitomate tipo uva. Un jitomate chiquititito, jitomate para ensalada. O sea, tú primero determina a quién le quieres vender. No es lo mismo un jitomate en bola redondo que lo van a consumir para ensaladas en rodajas, o aquel que lo van a usar para jugos, por ejemplo, o aquel que lo van a usar para salsas, para tacos. Es muy diferente. Es bien importante que se pongan a producir para quién vas a vender eso. Puede ser que el mismo el invernadero, la misma empacadora te sirva para, lo, para el jitomate. Pero el valor agregado que le das tan solo por la variedad o el mercado al que te diriges, sobre todo si vas a cierto tipo de restaurantes o si es tipo gourmet, puede valer hasta el triple ese jitomate y no te va a costar el triple producirlo. O sea, lo mismo cuesta producir un jitomatote que producir un jitomatito tipo uva, pero el valor en el mercado es totalmente diferente. Entonces, antes de meterse a, a, la, a dominar la producción, yo diría, ¿a quién le vas a vender? ¿A quién le vas a vender? Y eso es para cualquier producto en general, ¿no? Eh, agrícola. Eh, Romansky Mirandovich, eh, saludos cordiales, Héctor. Pones tus datos de contacto al final, por favor, para poner los cursos por acá. Claro, ahorita los ponemos. Eh, comentario de Red Milpa. Excelente conferencia. Gracias, Rodolfo. José Francisco García León, ¿qué tipo de sociedad recomiendas para una empresa de, canna de cannabis medicinal? Esto es una beta de negocio que si no nos apuramos los agrónomos, se nos va a ir de las manos, porque hemos sido muy lentos para legislar en el país por cuestiones meramente políticas, hasta ideológicas, pero uh, más que nada por ceguera también, porque somos lentos además para legislar aquí en este, en este país. Pero aquí en México ya se están vendiendo muchos productos a un precio exageradísimo. Tú compras una botellita de extracto de cannabis. Se los venden en 1.500, 2.000, cuatro botellitas en 5.000 pesos para aliviar el dolor para la gente que tiene artritis o que tiene riumas o que tiene inflamación o que tiene problemas cardíacos. Para todos lo recomiendan prácticamente. Y es absurdo que en un país productor de cannabis estemos comprando cannabis, o sea, está, estemos importando. Es absurdo eso. Cuando tenemos una tradición arbolaria de las más ricas en el mundo, después de la China, la mexicana es una de las más, más ricas y más abundantes. Y se nos está yendo de las manos. Yo creo que hay que quitarnos ahí cierto tipo de prejuicios, porque otros están avanzando rapidísimo en la legalización y en la producción. Váyanse a California, van a ver cantidad de gente produciendo en invernadero, con alta tecnología, con este, semilla mejorada de cannabis y todo, y están haciendo cosas increíbles. Y lo están haciendo, pues gente obviamente que sabe de cultivos, ¿no? De agronomía. Pero nosotros también pensamos en lechugas. Hay muchos cultivos. Hay muchos, muchos cultivos que son de de alto valor comercial y que se les puede agregar valor y que pueden, que pueden ser alimentos funcionales o de uso medicinal, herbolario, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad había un químico que se llamaba este Carlos Paraguirre, en fitotecnia. No era eh, chapinguero, era un químico. Eh, de hecho, falleció y tienen hasta ahí, en, a un lado de fitotecnia tienen un jardín botánico. Fue uno de los primeros que metió el tema de eh, herbolaria. Todo el mundo lo veían como bicho raro porque se enseña agronomía para cultivos, pero no para plantas medicinales. Pero las plantas medicinales, ustedes saben, ahí en, en, en el Centro de Educación Continua, durante un tiempo se alojaron varios cursos, de, hasta de acupuntura, moxibustión y no sé qué tantas cosas, pero sobre todo de herbolaria. La herbolaria es un negocio. ¿Y qué tanto terreno necesitas? No, 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 no requieres gran cosa. O sea, tampoco el terreno, para aquellos que piensan que el minifundio es una limitante, no necesariamente. ¿Sí? Eh, Felipe Sánchez, estoy iniciando una producción de chile habanero bajo condiciones de invernadero. Me gustaría llevar la cosecha, llevar la cosecha a, lo, a lo agroindustrial con chiles deshidratados. Hay un potencial enorme y en chiles habaneros en particular se está avanzando porque además ya se salió de los límites de la península de Yucatán. Ya se está produciendo chile habanero en otras regiones del país con mucho, mucho éxito. En el caso del Chile de manera particular lo conozco porque estuve yo en un proyecto precisamente de producción de Chile. Eh, en Durango. A mí me tocó ahí eh, 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 dirigir un proyecto con cinco productores, pequeños productores. Llegamos a tener 21 hectáreas bajo ma macrotúneles y eran chiles güeros, chiles anchos, chiles po eh, poblanos, chiles serranos, chiles jalapeños. Y ahí conocí todo el proceso de los chiles hasta llevarlos a las secadoras, a la de al deshidratado. Pero están chiles en salmuera, chiles en conserva, o sea, las salsas, entre más rápido lleves tu producto de un producto simple a un producto de valor agregado, mejor para ti. O sea, que no nada más te vayas a lo deshidratado, sino que le agregues más valor. Las salsas, ¿no tienes idea de la cantidad de negocios que están, de señoras que están haciendo fórmulas de salsas caseras, tradicionales, que están haciendo furor? ¿Sí? Las grandes compañías como la Costeña, como la Morena y otras. Han hecho hasta concursos para extraer precisamente de las comunidades, de las poblaciones, fórmulas caseras eh, o recetas caseras, pues más que fórmulas, de salsas. Y son un gitazo en el mercado, las encuentras en cualquier supermercado. Emprendedor, a darle, a darle, dice FHJ Alberto Medina Cruz, me interesa mover el, curso, el uso de terrenos para el cultivo de nopal a cultivo de pistacho para agregar línea de productos a oferta vigente de dulces mexicanos que se comercializan principalmente en Ciudad de México. Muy buena idea, pero también les voy a comentar algo interesante. Yo les comenté hace un rato el tema del dinero. El problema de los negocios basados en productos agrícolas es que gastas todo el año y tienes ingresos solo un, unos cuantos meses. Hay un producto agrícola que se desprecia, como no tienen idea, y también esto lo conocí de cerca porque me tocó asesorar productores de nopal verdura, nopal túnel, nopal choconostle en el estado de México, todo el valle de Teotihuacán. Yo no bueno, Todos hemos comido nopales, seguramente. Tú sabes que uno de los productos más, más eh, versátiles como negocio y como producto es precisamente el nopal verdura. Si se te quema el nopal o se te echa a perder o se te plaga, si sí. tú cortas de raíz de tajo toda la parcela, en 15 días ya tienes hijuelos, otra vez ya tienes producción. Pero lo más interesante, si estás sano y le estás dando muy mantenimiento, diario tú puedes cortar nopal y diario puedes vender imagínate por un pequeño productor que diario tiene ingresos diario vendiendo 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 pero son nopales pues sí qué tiene qué importa que estén babosos ¿Mm? los nopales hay gente que se da caché por no yo produzco frutas yo produzco sí pues los nopales te dan diario a veces el producto más humilde el menos esperado te puede dar grandes sorpresas los nopales tienen muchas utilidades y además los puedes llevar a hacer las tortillas. Las, tiene además propiedades diuréticas, tiene propiedades este, para bajar colesterol, para bajar y reducir niveles de, de glucosa en sangre. Bueno, hay un montón de bondades con el nopal. Se puede llevar a hacer mil cosas con el nopal, ¿no? A ver, ¿qué más? Comentario de Homero Blas. En los tipos de productores que representa el maestro Héctor, no vía los orgánicos. <laughs> Hay medio millón de esos productos en México, de los productores. Exportan, pero también producen para el mercado local. Y lo importante, no usan agroquímicos, son los más sustentables. Y totalmente de acuerdo. Es una beta enorme. Eh, si ustedes vieron la conferencia que dio Homero Blas en la Semana del Agrónomo, hay dos cosas a destacar ahí. Una, no nos damos abasto para satisfacer la demanda de productos orgánicos en el país. Estamos importando orgánicos. Quiere decir que es un mercado bastante maduro en el país, que ya estamos obligados a importar productos orgánicos de otros países. Entonces, quiere decir que mercado hay. Mercado hay. Y la otra bondad es precisamente que son productos que no están contaminando. Que no están contaminando. Entonces, hay una beta enorme, ¿no? Entonces, pues qué bueno. Gracias, Homero, por recordarme eso. Pues esos son los comentarios que hay hasta el momento. Ah, bueno, aquí, Julio César Escatante. Hola, buenas noches, estoy en Chiapas. ¿Cómo ve el futuro de la producción de carne? Desde hace cuatro años me dedico a engordar becerros, pero no he podido levantar alguna recomendación. Todos esos negocios de la carne, ¿cómo se pueden levantar? En la, la mayor recomendación que siempre se hace en esto es precisamente irte a mercados de nicho, a mercados gourmet, a mercados de valor agregado. Entre más vendas tú uh, en pie o en bruto, como le dicen, incluso en canal, menos margen tienes. En la medida en que tú te especialices en cortes y que te especialices en cierto tipo de carnes o en carnes incluso ya para cierto tipo de, de restaurantes, cortes muy finos, esa carne te puede valer el doble o el triple. Pero el peor, el peor negocio obviamente es pues el ganado en pie o el ganado todavía incluso en canal. Pero en la medida en que lo vas vendiendo ya en partes o en trozos o te vas especializando en cierto tipo de cortes. El valor se agrega. Si le agregas empaque y le agregas marca, pues ni se diga. Ahora, ¿por qué no poner carnicerías si ya tienes el suministro eh, cubierto? Yo conozco colegas, es más, tengo un colega de mi generación que lo peor que le pudo haber pasado y lo mejor que le pudo haber pasado es que en sexto año de la carrera lo reprobaron. Llegó a su último título de suficiencia y lo corrieron de la universidad. Él era la vergüenza, es más, tan avergonzado se sentía de haber llegado nada más a seis años, faltándole un año para terminar la carrera en Sotecnia, que no regresó a su pueblo. Él es de Chiapas. Se fue a buscar trabajo y fue a dar a Huatulco. Empezó hasta de lanchero. Pero algo le sabía las carnes, algo sabía de Sotecnia. Finalmente se metió a un rastro y empezó a meterse al mundo de la carne. La mejor carnicería de Huatulco, no sé si todavía la tenga, pero estoy hablando de hace varios años, él era el dueño quiénes eran sus clientes, todas las cadenas hoteleras que necesitaban darle carne de primera calidad a sus eh, clientes internacionales y no había una carnicería de calidad en Guatulco. Él fundó la primera carnicería de cortes finos y su clientela puro cadena hotelera. Vivía y le iba mucho mejor que si hubiera sido zootecnista. Dice, lo peor que me pudo haber pasado es que me hayan corrido de Chapingo y lo mejor que pudo haber pasado es no tener el título de zootecnista, porque ahora soy carnicero y es cierto. Es cierto, pero esas cosas como que nos dan así, como, ¿cómo? Si yo soy ingeniero, ¿cómo va a ser carnicero? Yo les he dicho a colegas, les he dicho a amigos de otras carreras, les digo, oye, no tienes empleo, no tienes trabajo, ¿por qué no pones un puesto de tacos de canasta? Oh, casi me mientan la mamá. Cuando les hago números, le digo, oye, el, el margen de, la, de los tacos de canasta es altísimo. En serio, vende 250 tacos, que es una canasta chiquita. Tú tienes 25 mil pesos libras de polvo y paja. Al mes. Cuatro horas de trabajo, porque los tacos de canasta solo se venden de las nueve de la mañana a las doce del día. Después de eso, nadie quiere tacos de canasta. Es Dime en qué trabajo trabajas cuatro horas por veinticinco mil al mes. De extensionista no lo ganas, te lo aseguro. Entonces, René Palafox, trabajé en bancos en crédito, soy tecnista del ochenta y tres, siembro calabaza de Castilla, emprendí negocio de semilla de sabores, llevo cinco años, tengo marca registrada y certificada. Vendo oficinas públicas y pequeños negocios. Ya le estoy intentando incursionar a cadenas comerciales. Muy bien, René. Pues son los comentarios, son los comentarios que hay. Y me encantan, qué, qué padre, me encantaron las preguntas. Han llegado ¿Cómo? muchas preguntas, pero me parece que están más arriba. Más todavía. Sí, ah, son más. Motorola, ¿quién sabe quién será Motorola? Excelente ponencia. En Rosa Morada, Nayarit, hemos aplicado muchos de sus principios con la integración de especialidades a partir de los jóvenes de servicio y estancias profesionales. El mayor reto a superar el modelo educativo. Así es. Por eso hay que formarlos en el campo, en la empresa directo. Saludos, excelente conferencia, Héctor. Estoy con una empresa que trae un agronegocio con contrato de compraventa, pero en el camino el cuello de botella principal es que el productor no tiene el recurso para la inversión inicial. Se requiere financiamiento. ¿Por qué no integrar una financiera con recursos variados, todo tipo de inversionistas? Eso también es un, un tema a tratar. Estamos tan condicionados a las, de, a las dependencias estatales y de gobierno que si no existe la financiera o no existe la aseguradora de gobierno, no sabemos qué hacer. Hay muchas empresas en la actualidad que están fondeándose a través del microfunding. O sea, pequeñas aportaciones de cientos o de miles de personas que le aportan. 3 mil pesos, 5 mil pesos, 10 mil pesitos, pero son 100, 200 mil personas. Empresas que salen al mercado, yo conozco empresas de agua, empresas de mezcal, eh, bueno, eh, la empresa, no sé si han oído hablar, Aires del Campo surgió, de, de, se fundió también con microfunding. No, no recurrieron a créditos de gobierno. El problema es que estamos tan enfocados hacia esas dependencias que si no existen no sabemos qué hacer. Hay muchas cajas populares, hay muchas FOMES y hay muchos soficos este, en el mercado actual que pueden fondear. Y sí, eso es parte de uno de los proyectos que tenemos en la, en la federación, precisamente organizarnos para fondear. Eso es un negocio abierto en el mercado que se está necesitando. Necesitamos gente que sepa de financiamiento, que viene de dependencia, que tiene mucha experiencia en fondeo, en crédito. Necesitamos empresas privadas en el sector eh, privado para pequeños productores, porque esos no los atiende el, el banco, no los atiende el sector eh, oficial. Están a la buena de Dios, a la deriva, sujetos a. La especulación de los, de, no de los coyotes nada más, sino de los este prestamistas privados, ¿no? Que te cobran obviamente tasas de usureros, ¿no? Entonces, ahí hay una gran oportunidad también en el sector financiero. Y hay exitosas, ¿eh? Pues son, ¿qué tanto es pensar en exportar cuando se comenta que la mayor parte de nuestras necesidades se importa? ¿Cómo podemos entrar al mercado nacional, estatal o local? ¿Alguna estrategia de comercialización? Saludos, colega. Bueno, algo también interesante. Los invito a que no nada más piensen que el mercado es un mercado físico. No piensen en términos de que un mercado es la central de abastos. Y que bueno, aquí está un socio mío, colega, que es Edgar. Edgar es productor de espárragos y de otro tipo de linduras allá en, en Guasave. Él es hidalguense, pero es, está en Guasabe. Él es un agroempresario exitoso y es un, este, también ha sido extensionista y trabajó en programas de gobierno. Con, con agua y demás, porque es eh, especialista en irrigación, es, instala sistemas de riego y todo. Entonces le hace al ingeniero y le hace al agroproductor y en sus ratos libres, creo que vende tacos de canasta. Ahí anda Edgar, ¿no? Y él, él y yo somos socios en una empresa y esta experiencia fue muy interesante porque ahí, pues en la discusión inicial era, yo les decía, ¿por qué no hacemos un e-commerce? Vamos a vender productos agrícolas este, a través de comercio electrónico. Y ahí la discusión estuvo, porque dice, no, hay que poner tiendas, no hay que poner locales. Pues ya viste que no. Ahorita ya mucha gente está comprando a través de medios electrónicos y está comprando comida. Está comprando comida, está comprando alimentos frescos. Si ustedes buscan en Internet hay un, y en, en su teléfono, busquen una aplicación que se llama Justo. Se acaba de fondear en su segunda ronda de inversión, levantó capital por más de 40 millones de dólares. Es una empresa que es como el Uber, pero de los alimentos. Te lleva el súper a tu casa. Toda la gente de Santa Fe, Interlomas, Polanco y bla, bla, bla. Esas zonas. La gente no quería salir a, a los supermercados por riesgo de contagiarse. Entonces, justo dice, yo te lo llevo a tu casa. Hazme tu lista de súper y yo te la llevo. Y entre ellos está todos los alimentos. Pero eso es un negocio. ¿Por qué no pensamos en negocios de ese tipo? ¿Por qué todos tienen que ser de producción? Hay un montón de modalidades así. ¿eh? Bueno. Sin ir más lejos en mi pueblo y entregan las tortillas en moto o en bicicleta. Es un negocio. ¿Por qué todo tiene que hacer produ producir? Hay un montón de negocios alrededor del campo. Muchos. Muchos. Métanse a uh, Shopify, hay hasta un modelo de negocio para que hagas una cafetería online. Puedes vender café online. ¿Puedes comprar y vender y exportar incluso café? Hay mucho que hacer en el mercado online. Hay mucho, mucho, mucho que hacer. Si me facilitas para compartir mi pantalla, este... Sí, claro que sí. Permítame tantito. Listo, me parece que ya está habilitado. Ya está. Okay, nada más para... Porque me pidieron datos, entonces se los voy a dar, mis datos. Próximamente, precisamente por eso lo quise poner, daré un curso de e-commerce y marketing digital para agronegocios. ¿Cómo hacer marketing digital para agronegocios? Estos son mis datos. Ahí me encuentran. Yo soy Héctor Rosales, coach empresarial. Mi teléfono, mi correo, hola arroba héctor rosales.coach. Y estas son mis principales redes sociales. Me encuentran como Business Leader 2019 en Instagram y en Facebook o como Héctor Rosales C. Bien, aquí en el chat parece que todavía hay otra. Comentario de Guadalupe Naranjo: Todo trabajo lícito no debe causar vergüenza. Y si hacer tacos, salsas u otras debe ser motivo de orgullo, si eso me da de comer, no hay problema. Genial, así es, así es. Hay un caso en YouTube, por ahí búsquenlo por favor. Hay un caso de un ingeniero industrial que estaba en Sonora, perdió el trabajo en una empresa automotriz, se vino a buscar trabajo a México. Eh, eh, participó en, varias, en varios concursos, fue a ver varias automotrices, no lo contrataron, ya desesperado y verdaderamente con hambre, vio en el periódico en ese tiempo un anuncio de que se, se enseñaba a hacer tacos de canasta, eso es lo que le ofrecían, pagó el cursito, que por cierto ese curso yo también lo tomé hace como ocho años eh, con un socio mío, y eh, este hombre aprendió a hacer tacos de canasta. La tarea era aprender a hacer todo el proceso, hacer los tacos de frijol, de papa, de adobo, de mole, de pipián y todas las si hay siete recetas, hacer la salsa, los chiles en vinagre y demás, todo lo que implica y, la, y adornar la canasta, por qué la, el papel, por qué el plástico, por qué el mantel de colores, todo tiene su ciencia en esto. Y con eso llegó a Sonora a Hermosillo con su esposa, ¿no? Su esposa casi lo corre con todo y canasta de tacos, ¿no? Sin embargo, se pusieron a orilla de la carretera, sus clientes son los pasajeros de los camiones que a fuerzas tienen que pararse ahí porque es una gasolinera y hay baños y todo el mundo compra tacos. Dice, de ingeniero jamás gané lo que estoy ganando ahorita. Entonces, si tiene razón, si es lícito, no tiene por qué dar vergüenza a nadie. Pero no todo el mundo lo ve así. Hay este gente que le da pena porque pues eso no tiene mucho caché, ¿no? Pero bueno. Son oportunidades de negocio, oportunidades de negocio desde muy sofisticadas y muy tecnológicas. Ahora, estoy hablando nada más de agronegocios, pero negocios en el medio rural, la beta es enorme, la beta es enorme. El negocio de las comunicaciones, el negocio de las telecomunicaciones, el negocio de la energía en las comunidades rurales es enorme. ¿Por qué no lo impulsamos nosotros? ¿Por qué no impulsamos el negocio de, poner la, de, de ampliar las redes de telefonía o las redes de internet, si hace falta? En las comunidades. ¿Por qué nada más pensamos en el surco, en la parcela? Hay mucho que hacer en el campo. Yo les he dicho a compañeros, oye, hay no hay farmacia en tu pueblo, ¿por qué no pones tú la farmacia? ¿Cómo crees si yo no soy médico? No necesitas ser médico para poner una farmacia. ¿Por qué no la pones tú? Oye, ¿por qué no pones la papelería? Si no hay papelería en tu pueblo. ¿Pero cómo voy a poner la papelería si yo soy agrónomo? Bueno, pero hace falta, la gente lo necesita. ¿Por qué no lo pones? ¿Sí? Y eso me ven como bicho raro. Son negocios. Son empleos que generas, o al menos estás generando tu propio empleo y estás dando ingresos a tu familia. Teodoro Domínguez, es correcto, Héctor. Yo doy el curso de Mercadotecnia Electrónica en el TEC de Veracruz y efectivamente se tiene un gran potencial en esa área del mercadeo. Felicidades a todos. Gracias, Teodoro. Pues muy bien, yo no tengo más que compartir. Eh, quiero dejarle la palabra al ingeniero Ismael Flores, que quiere compartirles algo, porque tenemos obviamente una propuesta que... Todo este tema, esta conferencia, que ya vimos el gran interés que despertó, pues tiene que ver precisamente con la necesidad de nuestros colegas, de nuestros compañeros, nuestros hermanos agrónomos, de, tanto de Chapín como de otras escuelas, de buscar precisamente el sustento de una manera diferente. De una manera diferente, porque es necesario y porque además con eso estimulas economía. Y pues adelante, ingeniero Ismael. Gracias, estimado Héctor. Felicitarte por la excelente exposición que has hecho. Eh, no mencioné al principio que el maestro Héctor Rosales es además el secretario de Administración y Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Asociaciones de Egresados de Chapingo. Eh, felicitarte porque a lo largo de toda la conferencia lograste mantener más de 240 personas. Eh, algunos aquí en Zoom, otros en Facebook Live, pero eso lo que denota es la, el, la importancia que la gente le da al tema que estás desarrollando, algo que se, una conferencia para la que se invitó ayer, porque ayer se publicó la invitación, logró pues este nivel de, de audiencia y eso es muy, muy importante. Hay una persona, Lorena, que quiere participar. Le vamos a abrir el micrófono a Lorena, este, por si quiere comentar algo. ¿Sí nos escucha, Lorena? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por, antes que nada, pues muchas gracias por compartir su, su conocimiento. Eh, y bueno, mi pregunta es eh, va enfocada porque un colega y yo, bueno, de hecho él todavía está estudiando, como bien mencionaba en la plática, pues ahora ellos ya traen más esta onda digital. Entonces, este, buscando por ahí quién me abriera una plataforma, una página, un blog, porque quiero impartir cursos en línea y en tiempo real, o sea, con sesiones pregrabadas y también en tiempo real, como para ir dando seguimiento, porque yo he tenido la experiencia de que a veces la gente toma un, compra un curso y al principio los está tomando así muy bien y de repente ya, este, pues por otras cosas lo dejan. Entonces, la idea es eh, sesiones pregrabadas y a la vez en tiempo real, una o dos veces a la semana para que tengamos seguimiento y que todos vayan más o menos al mismo nivel. Y además, este, vender kits para que las personas, los clientes, eh, complementen y puedan ejecutar lo que aprenden en los cursos. Entonces, la pregunta concreta es si nuestra figura moral como Inicio, Pony, como mencionaba, puede ser una sociedad de acciones simplificadas. No lo escucho. Sí, sí puede ser, pero para dar un curso, para dar un curso, honestamente, como persona física puedes hacerlo. Para, o sea, para entrar, para meterte a cualquier plataforma, si son cursos, de hecho, ahí está incluso Agroacerca, que la, la tiene precisamente nuestro colega Manuel Galicia, que es un, una plataforma especializada para plus, eh, capacitación dirigida al sector de todo tipo de cosas, agrícolas, pecuarios, construcciones, invernaderos, todo hay ahí, ¿no? Uh -huh. eh, o si no, hay muchas plataformas comerciales. Pero con una persona física lo puedes hacer con actividad empresarial. Ahora, algo que sí le sugiero, y eso también es importante: cuando uno empieza un negocio como persona, como, como startup, muchos se complican la vida y lo primero que hacen es: me voy a dar alta en Hacienda y todo. Todavía ni siquiera pruebas tu modelo de negocio, todavía ni siquiera sabes si vas a tener aceptación en el mercado, todavía ni siquiera sabes si realmente hay clientes para ese producto o curso, y ya tienes compromisos fiscales. Entonces, yo les sugiero que en esa parte, primero prueben el modelo, validen que efectivamente ya hay un flujo de clientes y que está ingresando recurso. Y entonces, ahora sí, ya que le, ahora sí, como dicen, ya, ya midieron el, el mercado, ahora sí ya pueden definir su, 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 su tipo de asociación. Puede bueno, ser okay. que sea una persona física o que tal vez les convenga, mejor una persona moral. Una sociedad civil, o puede ser una sociedad de producción rural, si se dedicaran a la producción, o puede ser una SAPI, que va a traer inversión. O sea, pueden ser muchos modelos. Pero primero, antes de meterse en ese tipo de compromisos, validen el negocio. Validen okay. el modelo. Uh -huh. ¿Sí? Ok, gracias. De nada. A ver, Leticia, nuestra colega Leticia Gómez, adelante, Leti. Abrimos el micrófono. Muchas gracias, este, Ismael, justo en saludarte por este medio, Héctor Rosales te manda saludos este tu paisano Rodolfo Mendoza Girón. Este, quiero felicitarlos a todos ustedes por esta esta plática y todo lo que estás haciendo en la Federación, Ismael. Me parece muy interesante sobre todo el tener que emprender empresas tanto para los jóvenes que van saliendo de la escuela como los que ya vamos a lo mejor en, en tiempo de jubilarnos y tener que hacer nuestra propia empresa. Este, yo me he dado cuenta que dentro de los pequeños negocios que a lo mejor hemos hecho, pues ha habido la necesidad de consultar a lo mejor a un abogado, a un, este, a un contador, etcétera Como decía el maestro Héctor Rosales, este pues se ese tiene que ver también aspectos este, fiscales, sería muy importante que, que pudiesen seguir con este tipo de pláticas que pudiéramos a lo mejor crear este una dentro de esta de esta asociación eh, un grupo donde podamos nosotros ofrecer todos los los servicios o lo que vendemos para hacer como una empresa grande no es decir apoyarnos este ampliamente todos les comento este ahorita estamos eh, o estoy tratando de de consolidar una empresa donde estemos agrónomos donde estemos abogados, este, gente que se dedica este, a ver asuntos de hacienda. Entonces, bueno, en cuanto esté constituida, ya formalmente me voy a poner sus órdenes y ojalá que se pueda consolidar este, esto como una empresa grande, ¿no? Porque este, todos estamos en diferentes partes de la República y si, y si nos apoyamos, pues a lo mejor podemos hacer este, algo, algo en verdad grande para la comercialización. Te agradezco mucho, Ismael Héctor. Muchas gracias. Felicidades a todos. Gracias, Leti, eh, a ti por tus palabras y por tu participación. Dixa Flores, por favor, eh, tenemos la participación de Dixa y de Felipe, y con eso cerramos, si les parece, por la hora. Adelante, Dixa. Hola, hola, muy buenas noches. Soy Daniel Flores Mesa, de la ciudad de Puebla. Estimado Daniel, adelante. Perdón, es que vi otro nombre ahí. Es, la... es el de mi hija. Estoy usando la cuenta de mi hija. Mi Adelante. querido Ismael, mi querido Ismael, te mando un abrazo y muchas felicidades por tu liderazgo al frente de la federación, en verdad han sido eh, experiencias muy gratificantes, le compartí a mi esposa el, el homenaje a nuestros colegas que partieron y en verdad eh, fue una experiencia, fue algo bonito, pero a mí me partió el alma, en verdad, eh, lo digo de corazón. Eh, ver a nuestros compañeros que se han adelantado y que pues aquí seguimos de pie nosotros y, y darle gracias al creador porque pues aquí estamos, ¿no? Digo, el escenario es, es complicado y que a pesar de toda esta situación tan difícil, mi querido Ismael, pues has tenido a bien conformar todo este trabajo con todo el equipo que tienes de colegas, de compañeros y, y ha sido de gran valía, en verdad, las experiencias que hemos escuchado y saber cómo la federación se va consolidando paso a paso. Agradezco mucho a, a nuestro colega Héctor Rosales por su muy acertada participación ahorita al, al, al compartirnos esta eh, visión inspiradora del, del emprendurismo. Eh, yo quisiera preguntarle a él, ante esta eh, etapa tan complicada que nos está tocando vivir en pandemia, cuáles serían los factores, los factores de riesgo que habría que poner más atención para emprender, tomando en cuenta las condiciones de desempleo, tomando en cuenta la situación de, de carestía, de la situación económica misma, en fin, varios factores adversos que pudieran representar quizás nichos de oportunidad. Pero, ¿dónde habría que poner atención? Mayormente, ¿dónde habría que poner atención? ¿Qué factores pudieran ser mayormente riesgosos donde habría que enfocar los esfuerzos? Esa sería mi pregunta, y nuevamente muchas felicidades, este, Ismael, y a toda la federación, a todos los colegas. Un abrazo desde Puebla. Gracias, Daniel, muchas gracias. Bueno, ahí el riesgo más grande que corremos en este país, los emprendedores, no tiene que ver con los negocios en sí, tiene que ver con temas de seguridad. El, la encuesta que se hizo a los empresarios en el año antepasado, en el 2018, bueno, hace ya tres años, sobre cuáles eran sus principales preocupaciones, y esto es algo relevante. Si tú haces esta misma pregunta a los empresarios en Europa, en Japón, en Estados Unidos, en China, esto ni siquiera aparece. Sus preocupaciones son del mercado, son de proveedores, son de otro tipo de cosas. Por eso es que muchas veces el management gringo no, no aplica para los negocios mexicanos porque aquí tenemos otras preocupaciones. ¿Cuál, ¿Cuál creen que es la principal preocupación o cuál es la principal razón que argumentan los pequeños empresarios que dicen, ¿por qué no creces? Y una dices, por miedo. O sea, no es porque no puedan, dice, no me da miedo. Y, y eso es real. En el caso de México y de países de, la, de Latinoamérica, eh, ser exitoso en un negocio es también muy riesgoso. Hay un documental en Netflix, se llama Roten, es una serie de varios capítulos, pero hay uno que habla de México, habla precisamente del oro verde. El oro verde es el aguacate. Y ustedes saben lo que pasa, porque también pasó con la, el oro rojo, que era el oro de la fresa en la zona de Jacona y Zamora, Michoacán, cuando muchos empresarios, agroempresarios que tuvieron éxito con las frutas tuvieron éxito, pero resulta que les llegaron los cárteles y los agandallaron literalmente. Lo mismo pasa con las huertas de aguacate. Ser, eh, tener éxito en este país es, es riesgoso. Por eso mucha gente siempre prefiero no crecer. Por eso, no, por eso, porque eso es real. Aquí sí, el temor es real. O sea, sí es cierto, te pueden rentear, te pueden secuestrar, te pueden este, este, andar haciendo cosas. ¿no? Entonces ahí siempre les he dicho, y por eso hablé del el empresario adolescente. El empresario adolescente es imprudente. Porque apenas tiene dinero y ya se compra el carro del año, ya anda luciendo la, el aretote, el anillote, el relojote. Oye, ¿sabes qué? Bájale, bájale. No me lo va a dejar mentir. Aquí tenemos a Flor que vive en Tamaulipas. O sea, bajen el perfil. Bajen. O sea, es una recomendación de sobrevivencia personal, profesional y más para una persona de negocios. Bajen el perfil. No tienes por qué andar ostentando nada. Porque además, no te alcanza. Es. Ese es el mayor riesgo en los países como Latinoamérica. A mí me tocó dar una consultoría en Guatemala hace varios años y mi cliente que me llevó allá, eh, tenía una sucursal aquí en Guatemala y me llevó a la matriz para platicar con sus socios. Fuimos una semana ahí metidos. y Me dice, no lleves reloj, no lleves anillos, no lleves zapatos de lujo, no lleves celular. Y digo, ¿Pues ¿a dónde voy o qué vas a secuestrar tú? No, porque te pueden secuestrar allá. Dice, tienes que ir lo más discreto posible. Y literal, me tuvieron cerrado toda la semana en una oficina dándoles consultoría y capacitación. ¿Por qué era riesgo de salir? Yo, pues, ¿Cómo es posible? Yo, pues así son nuestros países. Eso no le preocupa a un empresario estadounidense, ni japonés, ni europeo. En México sí preocupa. En México sí preocupa. Hasta por negocios insignificantes. No, neta ser rico. Negocios... Yo vivo aquí en Ciudad de Sahuacoyo, A los que venden ropa de segunda, que venden ropas en paca, que les llaman los paqueros, les cobran 500 pesos por cada paca que abran. Punto. ¿Así? ese es el mayor riesgo entonces por eso ahí mejor bajen el perfil hagan negocio pero con bajo perfil no tienen por qué andar ostentando nada muy bien estimado héctor a ver felipe por favor felipe sánchez ¿Quién es felipe? listo sí me escuchan sí ok muy buenas noches general héctor primero que nada este, un saludo desde acá de la península de yucatán Agradecernos, pues se comparte su conocimiento. Considero que para nosotros los jóvenes es pues lo más valioso que la generación de ustedes nos puedan transmitir cosas para que nos puedan ir coadyuvando en la, en la formación. En ese mismo sentido, quisiera poder preguntarle: eh, de acuerdo a su experiencia, ¿qué institución sería bueno o a qué institución acercarse para poder vincularse? Y conocer eh, un poco más sobre la exportación. O sea, quiénes te pueden vincular con compradores en el exterior. O sea, la idea es que, que somos pequeños productores, pero que ya tenemos la intención de exportar porque el producto es bueno. O sea, uno ve la del producto. Es chile habanero. Es el chile habanero. En el sen mismo sentido, una segunda pregunta, si me lo permite, sería: ¿cuál sería el mejor canal para la publicidad de ese producto? O sea, porque uno de los. Yo también soy de economía, también de ahí de Chapingo, de la división de economía. Este, ¿Cuál sería un canal de publicidad? Porque conocemos el Facebook, los tradicionales, ¿no? Periódicos, pero ¿cuál considera que sería un canal de publicidad para el producto agropecuario? Más allá únicamente de publicarlos en un marketplace en Facebook. Y lo otro, ¿no? ¿Qué instituciones pueden visitar para exportación? En concreto esas dos preguntas. Bueno, ahí en concreto en la península, el sistema Producto Chile. Chile habanero, porque además el Chile habanero es uno de los pocos productos que tiene denominación de origen, que eso es muy interesante. Son de los 20 o menos de 30 que tenemos en todo el país, que son muy pocos realmente, y eso les da una gran ventaja. El sistema producto Chile con Chile habanero se desarrolló bastante a nivel de industrialización y de salsas y productos deshidratados. O sea, en la península el Chile habanero tiene mucho desarrollo. Entonces, eh, ahorita obviamente todos los sistemas productos están desarticulados, pero sí está el conocimiento, está en la gente y está el contacto que sabe eso, porque siguen exportando y siguen produciendo chile de alta calidad. O sea, sí existe la cultura empresarial suficiente en, el, en la península, concreto en Yucatán y en Campeche y, y, y en Arropa, pues hay mucha gente que sabe de eso, que podría ser la mejor orientación que los busques. La otra, el mercado directo en, en Internet, no tanto las redes sociales eh, estrictamente, sino directamente en, en Google. Y, y hay un, por eso es que quiero darlo al tema de marketing digital para agroempresas, porque si sí hay una forma de promocionarlas, si sí hay una forma de hacer este marketing para anunciar, para promover. Y, y aquí, honestamente, las dependencias están rebasadas, ¿eh? eso te lo puedo asegurar, están rebasadas. Eh, hay muchas formas, precisamente gracias al Internet, que tú ya puedes validar tu negocio, validar tu mercado y conseguir clientes directamente, precisamente gracias a estas interconexiones de internet, sin pasar por toda esa triangulación burocrática, que te obstaculiza, te frena, y en lo que tratas, y manos en estas condiciones que ahorita están trabajando a, a, a menos del 10%, entonces está muy limitado. Lo puedes encontrar directo. Okay. Vale. Gracias. Pues, muchas gracias, este, Héctor. Hay muchas felicitaciones para ti, por esta exposición. Queremos decirles que efectivamente la realización de este evento pues tiene una finalidad. Sí, que quienes nos acompañan aprendan, eh, reafirmen conocimientos, eh, participen. Esa es una finalidad, desde luego, esa va por delante. Pero también... Eh, la idea es poder despertar el, la discusión acerca de qué podemos hacer. O sea, Héctor ya nos dijo mucho el qué y el por qué. Y desde luego nos ha dado algunas líneas respecto del cómo, del cómo hacerlo. Pero algo que queda aquí como tarea y que la federación está considerando, pues obviamente es cómo... Eh, darle seguimiento a todas las ideas que se han vertido, a todo lo que ha comentado también Héctor. Y para ello, en breve vamos nosotros a anunciar una iniciativa que retoma mucho del, del sentido que se ha comentado aquí y otros enfoques también, porque hay visiones diferentes entre los egresados y las egresadas de Chapingo. Hay visiones muy diferentes. Eh, y entonces lo que estamos buscando es... E integrar todo esto, todas estas visiones en una en algo que nosotros llamamos ecosistema eh, de empresas agroalimentarias y rurales. Efectivamente, el tema no solo es agroalimentario, el tema tiene que ver con la cuestión rural. Él mencionaba varios ejemplos de energía, de servicios, de otras cosas. Ecosistema de empresas agroalimentarias y rurales innovadoras, sociales y sostenibles. Todo ese nombre tan largo, nosotros lo le llamamos de manera muy simple ecosistema, el ecosistema. Y este proyecto eh, parte mucho de los análisis que se están haciendo aquí, pero sobre todo parte de analizar cuál es la realidad que tienen los egresados eh, de Chapingo y la necesidad que tienen de poder eh, tener alternativas de, de desarrollo y parte del de diagnóstico clave que tiene que ver con el, el aumento que ha habido de desempleo y de subempleo, de los bajos ingresos que se tienen, de los problemas de, de previsión, de seguridad social que se tienen, de una realidad, y es el hecho de que nuestra comunidad de egresados está creciendo año con año. Para 2030, eh, a los 40 mil que hoy somos. Se van a agregar 12.500 colegas más, solo egresados de Chapingo, es decir, en 2030 vamos a ser más o menos 50.000 egresados, 52.000 egresados. Y donde vemos nosotros que la realidad está afectando más es en lo que tiene que ver con los jóvenes y con las mujeres. Esos son los dos segmentos en donde vemos más eh, problemática. Y bueno, como alternativa vemos el interés, aquí está expresado por parte de algunas y de algunos, de emprender. Pero para hacerlo, lo que vemos también es de que eh, in, encuentran ellos insuficientes soportes financieros, insuficiente respaldo y soporte técnico, eh, soporte comercial, cosas que se necesitan como soporte, valga la redundancia. Para darle viabilidad a los, a los proyectos que se quieren emprender. También tenemos eh, un 12% de los colegas egresados de Chapingo está eh, haciendo actividades productivas, está en la empresa, en la empresa propia. Un 12%. Todos estos son cifras que salen de un diagnóstico que realizamos con una muestra muy grande. Tenemos un padrón integrado de más de 18 mil colegas. Eh, el 47% es una muestra mucho, muy representativa que nos permite monitorear cómo está moviéndose la situación de los colegas. Y sí ubicamos ahí un 12% de ellos, pero también ubicamos, nos expresan que tienen problemas de financiamiento para capital de trabajo, para inversión fija. Nos expresan que los, sus niveles de venta no son los, los, los adecuados, que tienen problemas que requieren asesoría fiscal y administrativa que no están suficientemente articulados, es decir, que la escala de operación que tienen este no es suficiente como para ser competitivos en el mercado, una baja cultura de administración de riesgos. Hoy sabemos que muchos de los, de los commodities agrícolas pues están eh, referenciados con las cotizaciones internacionales, con los mercados de derivados, con los mercados de opciones, con los mercados de futuros. Y, y es decir una actividad productiva que se ha vuelto muy compleja y que requiere de profesionalización les faltan certificaciones es decir hay un conjunto de deficiencias que están ahí y que son necesarios resolver para que el proceso de trabajo en empresa pues tenga tenga éxito eso también por el lado de los colegas pero también encontramos una gran cantidad de productores, que son también nuestros clientes, eh, nuestros clientes principales, diría yo, nuestra razón de ser, en gran medida, pues que tienen problemas de acceso a insumos, el 73%, según la encuesta nacional agropecuaria del año 2019, dice que el 73% dice que su problema principal son los altos costos de los insumos, su segundo problema son los bajos precios de los productos. Ahí hay un problema de intercambio, hay, hay un intercambio desigual a la hora de comprar y a la hora de vender las cosechas, que les falta capacitación y asistencia técnica como tercer problema, que tienen problemas de fertilidad de suelos, que tienen problemas de falta de infraestructura y equipo para producir mejor. Es decir, realidades de los profesionistas y realidades de los productores. Entonces, eh, unidades de producción que tienen este, bajos, bajo acceso a, a crédito, cosas que ya ha mencionado también aquí el maestro Héctor Rosales. Y contra todo eso, pues un conjunto de oportunidades, que también ya destacaba algunas que nos presenta el mercado. Este, un segmento importante de la población está buscando alimentos sanos, alimentos nutritivos, alimentos de precio accesible a puerta de domicilio. Eh, hay un escenario de economía abierta, cambio climático, pandemia cambios tecnológicos que requieren profesionalización de la actividad. Hay un aumento eh, en la demanda insatisfecha, este, la oferta nacional, y ya, ya incluso citábamos el caso de los, de los productos orgánicos, pero hay un conjunto de productos que no estamos nosotros este, produciendo lo suficiente para atender la demanda, que esa, esa, crece, esa crece de manera constante. Es decir, tenemos un análisis y una propuesta que queremos este, que vamos a presentar de manera este, en, en próximamente y que tiene que ver con esto y que busca que podamos establecer un ecosistema es decir una, un conjunto de instrumentos un conjunto de mecanismos ya Leti Gómez proponía algunos este, que ayuden a que esas empresas la de los colegas y también la de los productores pues puedan tener servicios muy especializados puedan eh, tener intercambio muchos colegas nuestros producen vino por, por poner un ejemplo, producen aguacate, producen café, producen miel. O sea, hay una diversidad de productos que se, que se tienen, pero hay problemas para comercializarlos. Entonces, una idea del ecosistema es poder integrar una red de comercialización de estos productos. ¿sí? Una red de comercialización. Hay muchos colegas que producen insumos, que están produciendo biofertilizantes, que están produciendo semilla, que, etcétera, y que batallan para vender. Entonces, ese, esa realidad, esa condición que tienen y tendrían quienes emprendan, porque esto no es exclusivo de quienes lo están haciendo hoy, es y sobre todo va a ser para quienes emprendan. Esta realidad, pues sentimos nosotros que se puede atacar si tenemos instrumentos, que sí los podemos hacer, porque somos muchos, y como alguien ha dicho, estamos en todo el país, también estamos en las ciudades tenemos muchos colegas en Ecatepec, en los centros de mayor concentración de población como Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, eh, Ecatepec, Iztapalapa, en los antes grandes centros de consumo, en ¿sí? las urbes grandes como la del Valle de México, la de Puebla Tlaxcala y la de Toluca, o sea, esas grandes urbes tenemos muchos colegas. Y también, no digamos en la, en la zona metropolitana de León y toda la zona de Bajío, la parte de Guadalajara, la parte de Monterrey, o sea, Tijuana. Es decir, estamos presentes también en las zonas rurales donde la gente está demandando alimentos. Lo que sentimos que falta es un eje articulador. Falta un eje que articule todas esas capacidades, todas esas necesidades, que tenga clara cuáles son cuáles son las, las digamos los elementos a, a considerar. Y que, y que, a, cual llueve a que, a que este, este conjunto de actores, que son los egresados de Chapingo y también los productores con los que ellos trabajan, puedan tener éxito en sus, en sus, en sus actividades. Y sentimos que ese eje articulador es el ecosistema. Esta propuesta la vamos a poner a la consideración de ustedes. Y bueno, pues, eh, esta plática era con la finalidad de, de abrir el interés de comentar este tema y de ir generando cultura, ir generando debate que nos lleve a lograr todo eso. Eh, eso, comentarles, eh, agradecerles toda la atención, decirles que esta, esta plática está grabada en Facebook Live, allí en la página de la federación, está grabada de pe a pa, así como todos los eventos que hacemos, están grabados allí, para que ustedes puedan ingresar cuantas veces lo deseen, y también para quienes deseen constancia de participación porque mucha gente acude a nuestros eventos también con el deseo de tener una constancia de participación eh, necesitamos que nos escriban a nuestro correo eh, tenemos un equipo de gente haciendo constancias de participación de, la, de los eventos que hemos tenido en la semana anterior de otras cosas eh, que puedan escribirnos a comunicación arroba, egresadoschapingo.org. Aquí estamos poniendo en, en el chat el, el correo electrónico, comunicación.org, que nos escriban, que nos digan que estuvieron aquí. Desde luego, muchos se registraron, tenemos los datos de quienes se registraron, pero hay otros que participaron en Facebook Live y que, quis, que quisieran la constancia, pues la pueden recibir si nos escriben a ese correo. Eso sería a grandes rasgos lo que yo tendría que comentar y, pues, agradecerles a la participación. Esto este, no se acaba aquí, como decíamos. Vamos a vernos pronto discutiendo estos temas. Y bueno, pues, este, esperamos que estén muy bien este, todas y todos ustedes y que se cuiden y que vayamos hacia adelante como, como asociación, como federación, que vayamos hacia adelante con lo que queremos eh, para log lograr para estar mejor comentarles eso y, y decirles buenas noches. Nos vemos muy pronto. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias.